tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le damos la bienvenida, esto es ABC Noticias en su primera edición. Quédese con nosotros para que esté al tanto de la información que ha surgido durante las últimas horas en nuestro estado y también a nivel nacional, donde hay bastantes pues, noticias para compartir este día con usted. Saúl, muy buenas tardes. Catherine, ¿qué tal? Muy buenas tardes y por supuesto, buenas tardes a todo el público televidente que nos acompaña. Sí, hay que comentar que hoy estaremos teniendo algunas entrevistas, una de ellas es con el diputado federal Mario Mata, algunos temas importantes que tratar con él y por supuesto usted puede formar parte de esa entrevista, enviar sus preguntas, cuestionamientos, dudas que tenga sobre los trabajos legislativos, sobre todo los trabajos que se han llevado a cabo este año y las cosas importantes que se acercan para el 2020. Vamos a platicar a detalle sobre algunas situaciones ahí en el Poder Legislativo del Congreso de la Unión y bueno, veremos cómo resulta y por eso lo invitamos a que interactúe con nosotros. Más adelante estaremos teniendo el espacio con el psicólogo, con el terapeuta Sergio Flores para que envíe sus mensajes también, temas de terapia psicológica y por supuesto, pues en estas fechas es importante que usted ande bien y bueno, que empiece también el año entrante con todo lo mejor posible y bueno, pues es importante que usted tenga esta asesoría psicológica. Así que lo invitamos a que forme parte de estos espacios, estas entrevistas. Vamos a dar inicio con el siguiente video, algunos reporteros ciudadanos que nos han compartido diversas situaciones, este particularmente de una fuga de agua. Pues es una fuga de agua que no sé si sea potable o no, pero se extiende hasta allá. En el peor de los casos, pues sería potable. Ahorita ponemos la ubicación. Está en unas bodegas por la avenida Hidalgo. No sé si quisiera colegio militar, pero enfrente está el motel este. El motel Celta. Está muy fácil de identificarlo. A la derecha está el estacionamiento de la Escuela Normal del Estado. Ojalá y alguien pudiera checar esto. Pues ahí está la fuga que nos envían en un terreno que está cerrado y en el que difícilmente no pudiera haber ingresado esta persona, pues a ver qué estaba ahí pasando. Sí, bueno, lo importante es que ha participado y pues nos hace llegar esta situación. Se ve como una especie de terreno, una propiedad que está inclusive con su malla, qué bueno, ¿verdad? Que así sea. Y bueno, pues nosotros ya hemos enviado este material a la Junta de Aguas y esperemos que se pueda atender. Sabemos que ahorita pues hay algunos que están de vacaciones, pero pues hay guardia, ¿verdad? Entonces esperemos que se pudiera dar a alguien una solución. Sí, que aparte en esta zona particularmente donde nos refiere este mensaje, pues ha habido otros trabajos de la Junta de Aguas, ha habido ahí algunas perforaciones y que pues bueno, hay que checarlo, posiblemente esté relacionada a los recientes trabajos que se han estado pues generando, entonces pues ahí estaremos muy pendientes de ver cuál es la respuesta que pueda dar la autoridad, esperemos que pronto se pueda resolver esto, sobre todo pues si se trata de agua potable. También nos dicen lo siguiente, hay un remolque para venta de comida que lleva más de un año en la esquina de la calle 5 de Mayo y 32 y media de la colonia Guadalupe. Desde mi humilde opinión es hasta peligroso. Una noche parecía que detrás del remolque le pasaba algo a una mujer, lloraba y hablé a la policía, pero pues como es de todos sabidos, no acudió según nos refiere y pues nos envían la fotografía de este remolque que pues se ha vuelto un tanto pues inseguro, ¿no? Para los vecinos de ahí de la zona que notan que su existencia y que aparte pues vaya, no está siendo utilizado, pudiera permitir ahí algunos actos delictivos. No, además ahí pues algún posible accidente o algo en ese sentido. Nosotros cuando hablamos con el subdirector de Gobernación por el tema de ahí, de que pues en su momento quizá fue algún negocio y estuvo ocupado, pero ahorita que pues se encuentra ya abandonado, bueno, que no realmente no hay una responsabilidad sobre ello. Es su competencia de vialidad, según nos había dicho en Gobernación el subdirector, que eso ya es responsabilidad de ellos, ¿verdad? Nosotros le hemos preguntado a los reporteros ciudadanos si ya se han comunicado al 911, que sería lo ideal para este tipo de reportes, ¿verdad? O cualquier que tenga que ver con conflictos viales o riesgos viales. Pues sí, es que
Pues es que si es un negocio también le debería corresponder esta área porque pues ellos también nos Pues han atendido ahí. Pero recuerde también que cada remolque debe tener, o hasta donde teníamos entendido, deben tener pues una placa, deben tener cierto número de serie y si está ocupando vía pública, pues sí, igual y veremos ahí si por el área de vialidad se pudiera atender. sí, bueno, vamos a canalizarlo más adelante ya con este material que usted nos hace llegar a la Comisión Estatal de Seguridad para que pudieran canalizarlo al área de División de Policía Vial. Y ahora sí que se busque esta solución. En su momento dado nos habían platicado sobre este reporte. El subdirector de Gobernación nos había hecho llegar a que lo iban a pasar ahí a Vialidad. Aparentemente, pues no se logró hacer mucho, Cometido. pero lo enviamos nosotros de nueva cuenta ahora a la Comisión Estatal para alguna posible solución. Recuerde que la Comisión Estatal de Seguridad tiene también su página de Facebook. Ahí pueden recibir y reciben cada una de las denuncias y verá que también se verá solucionado. Muy buena atención la que brindan siempre ahí en la comisión o más en la página de Facebook también. Sí, para que pueda aprovechar también este pues canal que tiene usted con la Comisión Estatal de Seguridad, ahí con Vialidad, y hasta donde nos refieren los enlaces de comunicación social, es que ellos pues continuamente revisan la página, ven ahí cuáles son las denuncias que llegan y ellos mismos se encargan de enviarla pues al área correspondiente. Pudiéramos utilizar también este canal, si ya lo ha hecho, platíquenos cuál fue la respuesta que obtuvo de esta pues plataforma. Oiga, por cierto, le recuerdo que vamos a tener una entrevista con el diputado federal Mario Mata para que interactúe con nosotros, envíe cada uno de sus mensajes para el legislador y bueno, también cualquier duda, ¿verdad? Algunos temas interesantes que pudiéramos estar abordando, temas de ley de aguas nacionales, también los tratados internacionales en ese sentido, o bien el tema de los nuevos impuestos, el tema fiscal. Muy interesante y vamos a estar abordando algunos de esos temas para que esté pendiente y por supuesto forme parte de esa entrevista. Vamos a seguir con otro mensaje. Nos dicen lo siguiente, y quería saber si pudieran ayudar en esto. Vivo en el fraccionamiento Lomas del Valle número 2 y bueno, están a cada rato dinamitando en un nuevo fraccionamiento que se encuentra arriba de nuestro fraccionamiento sin permiso. Tenemos entendido que Grupo Valles lo hace sin ningún permiso. A cada rato se encuentran realizando estas obras, tanto los vecinos del fraccionamiento Lomas del Valle 1 como del 2. Estamos bastante molestos por dichos explosivos, ya que si algo llegara a pasar a nuestras casas, pues dudáramos que alguien se hiciera responsable, ¿verdad? Es lo que nos están denunciando desde estos fraccionamientos. Y por supuesto que deben de contar con permisos cuando se usan este tipo de artefactos, no solo de parte de municipio, de gobierno municipal, sino que también es principalmente de la SEDENA, que son cuando se transportan, cuando van a realizar algún tipo de obra con estos explosivos. Habría que revisar bien cómo está el tema. Por un lado, desarrollo urbano tiene ciertas facultades por ahí. Estaremos preguntando bien cómo está esa situación con el director de esta dependencia para que nos platique, ¿no? Sí, pues se vuelve importante porque efectivamente, como lo refiere, posiblemente si algo ocurre a su vivienda y que pudiera pues quebrarse algún cristal o algo en sus ventanas, pues sabemos que posiblemente no le vayan a responder. Entonces, pues bueno, lo estaremos checando para ver si cuentan pues con todos los permisos y vaya, si le genera a usted molestia, sabemos que pues el derecho que ellos tienen de construcción y lo que les permitan sus licencias, pues culmina cuando se violenta el derecho de otras personas. Entonces, pues por este sentido pudiéramos checar pues si existen a lo mejor otras alternativas o cuáles son los permisos que ellos tienen, porque hasta por cuestiones de ruido no sabemos que puede haber ahí algunos daños. Sí, estaremos ya platicándole algunos detalles cuando nos hagan llegar la información. Nosotros haremos llegar el material correspondiente y con gusto le platicamos ya cuando nos den a conocer esos detalles. Y luego nos están preguntando por aquí también que si cómo se le haría para poder compartir un caso social, un servicio, una necesidad social. Pues denos más detalles, platíquenos bien toda la información y con gusto lo podemos revisar y atender. Y relacionado al tema de los explosivos de refinamiento del Valle, le comento que también los compañeros tienen esa información. Esperemos que pronto también se pudiera tener alguna respuesta ya allá en las calles. Nos hacen llegar también el siguiente reporte desde Boulevard Ortiz Mena y Politécnico Nacional y nos anotan también un número de reporte donde a las 4:45 nos dicen pusieron esta denuncia y que pues tal parece está relacionado ahí a pues las fallas, ¿no? Que todavía tienen algunas luminarias en las distintas zonas de nuestra capital. Nos enviaron el folio y pues lo estaremos canalizando a la dependencia para ver pues en qué estatus se encuentra ahí su denuncia.
Asimismo, en estos temas, en la calle Huancune, frente al numeral 1019, nos comparten esta situación. Es el número de reporte 171-380. Nos indican que esta fotografía fue tomada a las 5:10 de la tarde y, bueno, se encuentra de esa forma. Sí hay que mencionar que, por ejemplo, esta foto, bueno, una fue a las 4:45, otra a las 5:10. Oscurece, ¿qué será? 6:30 más o menos ya, 6:20. Bueno, a las 6, no, a las 5:30 no está oscuro. Sí, es hasta, ¿no?, las 6, ¿no? Más o menos ya. No, a las 5:30 todavía hay luz. ¿5:30? 5:30 ya está oscuro. Bueno, según yo, a las 6 ya está más oscuro. Pero bueno, sí, pues, dijéramos están ahí. Y a las 8 muchísimo más. Dijéramos, por ejemplo, a las 4:45, ¿qué chiste tendría que esté prendida la lámpara mercurial? Pues ninguno. A las 5:30 sí está oscuro, no tanto como para, pues, no obtener una visibilidad, pero hay puntos donde sí realmente el alumbrado público, vaya, con esa, pues, falta de luz, sí se vuelve indispensable. Evidentemente habrá espacios donde no sea, pues, ahora sí que forzosamente necesario, pero, por ejemplo, en el área del Palomar, que continuamente nos refieren, ahí falta muchísima luz, y que justamente platicando con personas que caminan por ahí, sí nos referían que desde las 5:30 ellos, pues, consideraban que era necesario que estuvieran encendidas las luminarias, y como que más bien, pues, depende ahí de cada punto. Porque, pues sí, si bien está oscuro, pues tampoco te impide muchísimo la movilidad, ¿no? Por ejemplo, si eres peatón. Bueno, vamos a decir que sí, efectivamente, a las 5:30. Pero, por ejemplo, en el siguiente reporte nos dicen lo siguiente. Esto es en la Zaragoza y José Martí, número de reporte 171-42-62. Este, pues, ya fue a las 5:15, ya se ve que está oscureciendo un poco más. Pero bueno, y quizá la energía que se está gastando, uh-huh, que fuera un poco más preciso para evitar cualquier tipo de gasto, ¿no? De gasto sin función, ¿no? Sí, porque, pues, lo que nos referían es que se les movieron ahí los horarios. Y si a lo mejor consideramos esto, pues pudiéramos pensar que por la madrugada, cuando muchas personas, pues, comienzan a salir a sus trabajos, sabemos que el trabajo a veces de maquiladora, muchas personas toman el transporte en la madrugada o van llegando a sus viviendas por la madrugada, y ellos son de los principales afectados, porque estos movimientos en los horarios de las lámparas, pues sí les afectan mucho. A veces, pues, llegan ahí al lugar cercano a su domicilio o a tomar esta ruta y se topan con que todavía no están, o que ya se apagaron, vaya, en ese punto, las luces. Entonces, sí hay que checar ahí el tema. Sí nos habían dicho que había un problema ahí cuando cambió el horario. Entonces, pues, igual y lo cuestionamos, porque, pues, sí, dependerá igual y de cada punto. Por cierto, en este tema nos hacen llegar todavía otros mensajes. El siguiente es desde la calle 39 y también casi llegando a la Juan Aldama. Es la calle 39 llegando a la Juan Aldama. El número de reporte es 171-427. Este fue tomado a las 8:10 de la mañana. Y, pues, ahora sí que, hablando de la sincronización de la luz, 8:10 de la mañana, pues ya amaneció como a las 6. Sí, no, como a las 6:30 amaneció ya. Entonces, pues, imagínese usted, una hora y media, una hora 40 minutos ya sin función realmente, ¿no? Sí, pues se vuelve ahí complejo, sí hace falta, pues, atender. Vaya, estaba el proyecto de alumbrado público, igual ya estamos pendientes de ver cuáles son las otras alternativas que va a brindar el Ayuntamiento, sí, de Chihuahua, para poder atender, pues, igual y de forma a lo mejor y un poco urgente algunos puntos donde se carece del servicio, igual y donde existen averías, pues sabemos se han podido resolver, pero, pues, estaremos pendientes, ¿no?, de ver qué viene para el siguiente año ahí en tema de alumbrado público. Asimismo, también nos dicen por aquí, en la calle Juan Aldama, pasando la Pacheco, se encuentra de esta forma. El número de reporte es CRC 162-032. Esta fue captada a las 8:13 de la mañana y, bueno, de igual forma, pues, pues todas las luminarias a lo largo y ancho de la Juan Aldama se encuentran en esas condiciones. Y mire, nosotros le hemos hecho referencia de cómo puede reportar usted a través de Marca el Cambio y a través del Centro de Respuesta Ciudadana 072, pero mire, tenemos por aquí cómo funciona la aplicación de Marca el Cambio para que lo tenga un poco más visual. La descargue lo más pronto posible, es una aplicación muy sencilla, muy fácil de utilizar. Ahí está, por ejemplo, inclusive a usted le sale el mapa y este mapa que teníamos, bueno, ahí sale ya los diferentes reportes que puede realizar: seguridad, contingencia por lluvia, alumbrado,
algunos parques y jardines, cualquiera vería que se registre en ellas. Y luego también tenemos el tema de los baches y la recolección de basura. Y bueno, ahí es cuando entra a la opción que usted quiere denunciar, le aparece otro recuadro. En ese recuadro, cuando usted ya indica qué reporte o qué tipo de situación quiere denunciar, le aparece cómo se envía el reporte. Es a través de un mensaje, una fotografía, puede enviar un audio también explicando. Por ejemplo, aquí tenemos inclusive, usted dónde se encuentra en el mapa, en este mapa sale tiradero clandestino, ahí una persona reportó algo, pero a usted le sale también los reportes que se tienen ahí cerca en su colonia. Es muy sencillo de tener, nada más si cuando mande su reporte tiene que añadir una fotografía, si quiere el audio o el mensaje, pero tiene que ser audio o mensaje especificando la calle y el número, porque si no más añade una fotografía. Yo pensé que se mandaba con la ubicación, pero pues según hacen referencia que tiene que poner un mensaje para que se pueda enviar con la ubicación. Pues, yo lo he usado pero con puras fotografías y luego ya después me dijeron que sí tiene que poner un mensaje o un audio para que se envíe con la ubicación y luego ya pues van los elementos. Sí, no, ahora sí que para que no exista falla de que pues es que en el mensaje venía una cosa y yo me fui a otro lado y que pues vaya con la referencia que sale a través del mapa y pues los detalles que usted pueda brindar, detecten a lo mejor y más rápido, ¿no? Esta denuncia, hasta por cuestiones de tiempo, pues podría ser benéfico, pero si utilízala, realmente es un mecanismo bastante sencillo, como lo hemos dicho, a veces tenemos ahí aplicaciones como pues las redes sociales, alguna otra, y pues pudiéramos añadir, ¿por qué no?, esta opción y denunciar todo lo que nos vayamos topando por nuestra capital. Nos envían un folio, ese también puede enviárnoslo para poder canalizarlo a la autoridad, porque pues nos dicen que si bien todavía el Centro de Respuesta Ciudadana recibe muchas llamadas, pues la aplicación les ha sido bastante buena porque por ahí también reciben muchas denuncias. Sí, no, y que además, por ejemplo, te regresan, si hay alguna duda, se comunican a su teléfono y luego ya le preguntan ahí detalles, ¿no? Si dónde, específicamente dónde realizó su reporte, en caso de que haya faltado algún dato, porque se envía nada más una fotografía, está incompleto. Entonces, descargue esa aplicación, marca el cambio, es muy sencillo de utilizar, los reportes en menos de un minuto ya escribió la dirección y tomó una fotografía y le mandaron ya su folio. Entonces, muchas soluciones se pueden dar a través de esta participación ciudadana con este uso de las tecnologías. Oiga, por cierto, le recuerdo que vamos a tener una entrevista con el diputado federal Mario Mata para que envíe sus mensajes, envíe pues cada una de las dudas. Estaremos platicando sobre los trabajos legislativos y con gusto lo queremos invitar a que se involucre en esta entrevista. En otro mensaje que nos añaden, en la colonia, en la calle Nogales, entre Industrias y Venceremos, nos envían esta fotografía, nos dicen que el pavimento pues está en muy malas condiciones, también faltan varias lámparas que están caídas por algunos choques que se han registrado en la zona. Está muy oscuro ya hace varios meses, según nos refieren, que sabemos ese punto particularmente, pues bueno, realmente sí, se generan bastantes accidentes. En la mayoría, pues el exceso de velocidad, ¿verdad? Algunos de ellos bastante trágicos, pero pues bueno, se vuelve indispensable contar con el servicio de alumbrado público. Igual y lo reportamos, porque si nos dice que ha notado que está caído a raíz de algunos choques, sabemos que cuando, pues vaya, una persona choca contra espacios públicos, debe realizar el pago, igual y checamos pues ahí que esté pasando, ¿no?, con estos postes. No, hombre, por ejemplo, en el tema de la pavimentación, pues es una avenida, calle principal, sí hay algún presupuesto que se va a destinar para ello, inclusive pues ya se vio incrementado, ¿verdad?, el presupuesto de Hacienda a los 3.700 millones de pesos aproximado para el año entrante. Y bueno, además pues ya se acerca también en enero del 2020, en febrero va a ser el tema de la participación, donde usted puede votar sobre el presupuesto participativo, con ello decidir en qué se puede gastar, o bien también usted proponer, ¿sabe qué? Mi avenida Nogales está hecha a garra ya, denle ahí un concreto hidráulico, algo así, usted puede proponerlo en febrero. Estaremos platicándole más detalles después sobre esta participación. Ya le habíamos comentado algunos foros informativos, pero hay una forma muy sencilla de elaborar su propuesta y bueno, ahí va a haber más foros aún informativos para que le puedan explicar y que pueda proponer algo.
Sí, ahora que si usted nota que, o varias personas, ¿no?, pudieran notar que a lo mejor el recurso, este recurso participativo pudiera usarse ahora sí que para puros baches, pues vaya, a final de cuentas las propuestas van a ser revisadas y lo más seguro es que vayan a ser atendidas. No sabemos que los ciudadanos pues no tienen malas ideas y que todo sería por el bien de la capital, pero sí se trata de participar, ¿verdad? Si usted tiene una idea y sabe que existe el recurso y que a lo mejor su idea pues va a beneficiar ya sea a su comunidad o ahora sí que a toda la ciudad, pues bueno, no tenga el temor, tenga ahí la confianza de llevar su idea, platíquelo, busque ahí también la asesoría en la sindicatura, porque pues bueno, a veces nos enojamos de que no nos toman en cuenta ahí con los programas y los proyectos, pero tampoco pues nos acercamos a brindar todas estas ideas que tenemos nosotros. Oiga, por cierto, en otras situaciones nos enviaron esta fotografía, los reporteros ciudadanos estuvieron revisando sus cámaras de seguridad y nos dicen que fue captado ahí un sujeto llevándose su bote de basura. Y nos dicen que pues se llevó ahí la Navidad, ¿verdad? Yo creo que lo iba a vender. Pues estuvieron revisando porque no encontraron el bote. Dije, pues vamos a ver las cámaras. Y ahí dice que es el segundo bote que se roban. Vale. Y bueno, pues un llamado, ¿no?, a que tenga cuidado. También a que instale cámaras para que sepa cualquier movimiento. No nos indicaron los reporteros ciudadanos si habían hecho algún llamado al 911 para darles a conocer esta información, también las características del delincuente, de este ladrón, y que se pudiera buscar en su momento dano o alguna denuncia por el robo de ese bote, ¿no? Pues imagínate, ya ni siquiera poder dejar el bote de basura afuera porque pues también se lo llevan. Entonces, no hay que denunciar, posiblemente sea una persona que pues está dedicando este robo hormiga, ¿no? Si se roba un bote de basura, posiblemente pueda llevarse otros objetos. Entonces, no hay que dejarlo pasar, hay que denunciar, así como cosa perdida, ¿no? Sabemos que todavía no se logra la confianza en la autoridad, pero pues vaya, hay que realizar la parte que nos toca, denunciar todo lo que está ocurriendo para que, bueno, poco a poco pudiera erradicarse esta situación. Nos preguntan también por aquí, en otra situación, dicen que si el descuento del predial va a seguir en 2020, pues ya sería hasta el final del 2020, ¿no? Yo creo. ¿El descuento? ¿O si va a haber descuento del predial? Sí, enero, febrero y marzo. ¿Enero, es cuando tienen? Sí. No sobre recargos, ya si usted no paga los recargos, se va a quedar con ese pendiente. Pero en enero viene descuento sobre el predial 2020, que es enero, febrero y marzo, igual y cuando ya tengan los porcentajes, se los damos a conocer para que pueda aprovechar, si se encuentra ahora sí que limpio en sus cuentas, el descuento de los primeros 3 meses. Pero recuerde que también tiene descuentos hasta el 31 de diciembre en temas también de recaudación, en algunos trámites viales, licencias de conducir, también los cargos sobre algunas multas o sanciones que tenga ahí en la cuenta. Uh-huh. Y aprovechelos. Ahorita digamos que se están saturando mucho las oficinas, todo porque se está dejando al último. Así que hay que acudir y lo más pronto posible, ¿no? Y llegar temprano para que no, bueno, para que salga rápido también. Sí, igual y si tiene ahí dinero y pues no sea decidioso, ¿verdad? Si ya lo tiene asignado para ello, pues gástelo en este momento para evitar, aparte, pues las largas filas, ¿no?, que ya se encuentran ahí en estos espacios. Nos envían el siguiente mensaje, es algo extenso, pero le daremos ahí lectura. Nos dicen, hace una semana mi hermana y yo fuimos a Exóticos Chihuahua solo para ver, porque teníamos mucha curiosidad de los animalitos que vendían. No pudimos con un conejito que nos veía de la jaula, así que lo compramos. Debo comentar que estaba en una jaula como unos 30 conejos más y todos los animales se veían muy descuidados, algunos hasta se veían enfermos. El conejito que ella adquirió se sentía, según nos dice, muy flaquita, se le tocaban los huesitos, le compramos comida, bebedero, etcétera. El domingo nos dimos cuenta que estaba haciendo pues con sangre, la llevamos al veterinario. Una vez ahí nos dijeron que además de que estaba desnutrida, cosa que ya sabíamos, estaba pues muy pequeña. La habíamos comprado de unas 2 o 3 semanas de nacida y no se había destetado, según nos dice, ya que en Exóticos los animales les llegan de la Ciudad de México, así que hay que tomar el tiempo pues que toma en llegar desde allá. Su peso era muy bajo, de 240 gramos, cuando debía pesar 400 gramos. No quería comer bien, tenía lagañas en sus ojitos y tenía dificultad para respirar. Anduvo 3 días muy bien, comía mucho mejor, teníamos que ponerle Gerber en su heno para que pues comiera. Se le quitó la sangre, eso sí, seguía sin respirar. Aún abría su boquita para poder
poder agarrar aire. Y nos refiere que al día siguiente, pues bueno, amaneció sin vida, ya no podía respirar. Y pues piden que ya no compren animalitos en esta pues empresa, ¿no?, que se dedica a la venta de mascotas. Nos la vendieron muy chiquita, enferma, desnutrida, y estoy segura que si seguimos comprando, ellos seguirán vendiendo pues animalitos maltratados. Y pues una situación, ¿no?, que ha indignado bastante en redes sociales, que es la venta de animales, que pues necesita, existe, vaya, ciertas regulaciones, pero igual y desconocemos hasta qué punto pues se realicen revisiones y se realicen seguimientos, porque hubo una empresa, unas personas, vaya, que empezaron a vender animales exóticos, que aparte su venta estaba prohibida aquí en Chihuahua. Entonces todo esto siempre hay que denunciarlo, igual y pasamos un mensaje para ver qué pudiera pues hacerse al respecto, ¿no? Grave esta situación. Pues es un establecimiento, ¿verdad?, donde nos indican. Ahora sí que hay que ver bien el tema de ecología, los permisos que se tienen, las revisiones que también se realizan, ¿no?, para ver las condiciones en cómo se encuentran las mascotas, los animalitos. Así que vamos a revisarlo bien y con gusto pronto le daremos a conocer algunos detalles al respecto. Oiga, por cierto, le recuerdo que tenemos aquí algunas invitaciones, algunos servicios sociales de los cuales usted puede formar parte. Este es desde Delicias, la invitación para poder colaborar con este programa Ayuda a mano a la Sierra Tarahumara. Llevan algunos años ya realizando esta actividad. El objetivo es poder juntar 10 toneladas de maíz, 5 de frijol, algunas despensas, cobijas, piñatas, dulces y regalos para poder llevarlos a Cumbres del Durazno allá en municipio de Guadalupe y Calvo. Nos dejan el número de celular 639-119-1584 para poder comunicarse en caso de alguna duda, alguna aportación económica o lo que usted desee preguntar en el Club Delicias de Castores allá en aquel municipio. Para que pueda sumarse a esta actividad y pues participe. También nos dicen lo siguiente: se busca esta mascota, se vio por última vez por la calle Egipto, responde al nombre de Manchas. Se ofrece recompensa, se pueden comunicar al 614-247-6539 o también pueden enviar un mensaje al perfil de Facebook que se encuentra como Quique Bulford. Esto es ahí en Facebook, puede usted pues enviarles algún mensaje, también ahí aparecen en pantalla los datos para si tiene alguna información sobre esta mascota pueda ayudar a que regrese con su dueño. De igual forma también se busca a este Puck, es un Puck tipo cervato, se perdió el 25 de diciembre justo en Navidad, esto fue en la calle Progreso Nacional Industrias, responde al nombre de Brahms, está enfermo y ocupa su tratamiento. Ofrecen recompensa, puede comunicarse al 614-365-8057 para cualquier aportación. También nos dicen lo siguiente, me encontré esta credencial en la calle Libertad, pueden pasar, para pasar por ella puede llamarle a la persona que la tiene, 614-235-3449 con la señora Linda, según nos refiere, entonces pues ahí aparecen los datos de la persona. Si usted lo conoce, pues platíquele para que pueda regresar con esta, pues obtener de nueva cuenta su credencial. Sí, oiga, por cierto, le invitamos a que interactúe con nosotros. Vamos a tener algunas entrevistas, ponga mucha atención, envíe dudas, de verdad, si usted quiere realizar alguna pregunta, algún comentario, con gusto lo recibimos y lo compartimos aquí con todos los televidentes de Canal 28. De igual forma, le invitamos a que siga compartiendo cada uno de sus mensajes desde cualquier municipio a lo largo y ancho del territorio estatal o bien desde la Unión Americana en algunos municipios donde nos ven también por allá. Vamos a ver los siguientes videos que se comparten en las redes sociales y veamos qué le parece. Thank you.
Pues ahí están los videos que se compartieron en las distintas redes sociales. Si usted se encuentra alguno que le llamó la atención, puede enviárnoslo también aquí a Canal 28. Hay más información que compartir con usted. Vamos a ir una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a retomar la información. Como le habíamos anticipado, ya nos acompaña el diputado federal del Partido Acción Nacional, Mario Mata, que pues bueno, viene a tratar con nosotros algunos temas que han estado pues trabajando a lo largo de estos meses y que el día de hoy pues se vuelve bastante fundamental compartir con usted. Diputado, muy buenas tardes. Gracias, Caterín, muy amable. Gracias por la invitación a ambos. Qué bueno que nos acompañe y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentran este viernes después de Navidad? ¿Cómo pues muy, muy bien. Un tiempo pasarlo ahí en delicias con mis familiares, con los amigos. La verdad que yo aprovecho mucho este tiempo para estrechar los lazos de amistad y hubo la oportunidad de visitar todo el distrito. Estuve en casi todas las ciudades y poblaciones del distrito, las más importantes, en sus posadas, platicando con la gente. Parece largo el tiempo que nos dan, es un mes, pero la verdad es que se nos acorta mucho, sobre todo un distrito tan grande como el que me corresponde, que son 14 municipios y son pues 500 kilómetros en línea recta. Casi es un estado, o más grande que varios estados de la República. Claro. Diputado, tiene varios trabajos legislativos muy importantes. Es de los diputados que más participa en el Congreso de la Unión de una manera muy productiva. Y bueno, pues nos dice que ya van dos de sus iniciativas en las que ha colaborado profundamente y que una de ellas pues ya se aprobó en pleno. Otra ya en comisiones ya le dieron el visto bueno, pero bueno, la más importante es el tema del agua, ¿verdad? Hay algunos trasvases que se hacen, algunos conflictos ahí que están teniendo, la vitalidad del agua, lo que se está reduciendo en agua, y bueno, de ahí todos los trabajos van surgiendo. Sí, bueno, hablando de las iniciativas, sí dio bastantes iniciativas, puntos de acuerdo, exhorto, y las dos principales, bueno, siendo posiciones muy difícil que pasen en pleno. Sin embargo, una de ellas hubo un trabajo excelente, se lo tengo que reconocer al presidente de la comisión, a Eduardo Ron de Jalisco. Yo tenía una propuesta específica sobre la leche, sobre todo de la comercialización y la ayuda a los productores, y fuimos enriqueciéndola, la presentamos al final. Yo la presenté y me pidieron que la retirara de la comisión porque se quisieron sumar muchos. Bueno, prácticamente todos los diputados de la comisión se sumaron. Y la principal pues fue que la trabajó el presidente Eduardo Ron, un reconocimiento, Lalo, por tu trabajo, el de Movimiento Ciudadano, el compañero diputado, pero sumaron todos los partidos, con muchos problemas al final de cuentas, porque no fue fácil. Salió la iniciativa y ya se modificó la ley de que la leche tiene que ser únicamente la secreción de las glándulas mamarias de los mamíferos, de las hembras de los mamíferos, y que todo lo demás tenga otro nombre, sobre todo para no engañar a la gente, ¿no? No tenemos nada en contra de los extractos de soya, de los extractos de almendra, de los extractos de coco, pero que no se llamen leche, porque pueden confundir. Igual las fórmulas lácteas que no cumplen con el contenido de grasa, de vitamina y otros parámetros, no deben llamarse leche. Que usen otro nombre y sobre todo que no tengan publicidad que pueda confundir al consumidor. La otra iniciativa que ya pasó en pleno y que le agradezco mucho al presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Feliciano Flores, del Partido Morena, sus buenos oficios, es una iniciativa solicitando que se le pague no solamente a Chihuahua, sino a todos los estados de todo el país que aporten agua para pagar un tratado internacional, que es el caso de Chihuahua, donde estamos nosotros entregando por el río Conchos aproximadamente entre, y van a ver una brecha muy grande, van a decir, bueno, pues ¿de qué habla Mario, no? 400 millones y 700 millones, esa es la brecha tan grande, ¿por qué? Porque hay años secos y hay años muy llovedores. Entre 400 y 700 millones de metros cúbicos estamos entregando por año en la cuenca del río Conchos para pagarle a Estados Unidos una tercera parte y las otras dos terceras partes se van para Nuevo León y Tamaulipas. Y ahorita platicamos ya del problema del agua en sí. Ya sabemos que pues nuestro estado, pues, o México, vaya, tal parece tiene ahí una deuda importante, ¿no? Y que de ahí se han derivado algunos
conflictos recientes y que vaya, se está buscando ahí diálogo. Sabemos que pues hasta el 7 de enero van a estar ahí retomando las pláticas, pero mientras tanto platíquenos pues qué está pasando, por qué han salido también información a nivel nacional de que Tamaulipas le quiere quitar agua a Chihuahua, que Nuevo León le quiere quitar agua a Chihuahua y que pues en su momento nos generó bastante confusión. Sí, mire, lo voy a explicar. Es un poquito largo, voy a tratar de condensarlo lo más que pueda. Yo hice 10 razones por qué no debemos entregar esa agua. Y nos vamos al Tratado del 44. Aquí traigo el Tratado del 44 y traigo el Acta 234, que es importantísima que tengan el conocimiento. Mire, este tratado tiene 75 años, del 44 a la fecha. Deberíamos de ir en el ciclo 15, vamos en el 535. Porque el tratado trae ahí una cláusula muy específica que si se cumple antes de los 5 años, inicia un nuevo quinquenio. Se debe cumplir en meses, ¿eh? Uh-huh. Yo recuerdo, pues me la da el 68, que fue un año muy llovedor, que se cumplió y en meses se cumplió el quinquenio. O sea, no había llovido, de repente empezó la lluvia y para octubre ya estaba apagado y empezó un nuevo quinquenio. Y nos ha pasado varias veces. ¿Por qué no? Mire, la razón número uno por la que no se puede, le puede entregar agua en la cantidad que quieren 1.350 millones de metros cúbicos. Para usted que me está viendo y escuchando, ¿qué significa? 3 veces la presa de las Vírgenes, la Francisco y Madero. ¡Llena! Que para que se llene la presa es un milagro. Y nosotros damos gracias a Dios cuando se llena. Es la tercera parte de la boquilla. Es más, si lo entregamos ahorita, ya no se podría regar. Ya no habría ciclo agrícola en todo el quinto distrito. Entonces, esa es la primera. Porque la cantidad de agua es agua comprometida, en primer lugar. Agua, porque la boquilla fue construida en 1916, las Vírgenes en 1949, y no fueron construidas para pagar el Tratado de Aguas Internacionales, sino para riego, para generación de electricidad, lo que es la boquilla. La única construida expresamente para pagar a Estados Unidos y para aportar al tratado es el Granero, la Ciudad de León. Entonces, esa sería la primera. La segunda, el cambio climático nos obligó ya a nosotros y en muchos lugares a disminuir el consumo de agua, pero principalmente nosotros ya sacrificamos, digo nosotros, el quinto distrito, ya sacrificamos un cultivo. De 2 cultivos al año ya sacrificamos uno. ¿Por qué? Para poder seguir pagándole a este tratado. Entonces, aportando al tratado por los escurrimientos. La otra cosa, la tercera sería la falta de eficiencia física. La distancia entre la boquilla y el punto de entrega, que es Ojinaga, es muy larga y el coeficiente de pérdida es muy grande. Los expertos lo calculan en aproximadamente 80%. Los más optimistas hablan de un 75%. Eso quiere decir que por cada 10 litros que saquen a la presa, solamente 2 litros y medio llegarían al final. Entonces, pues no es físicamente viable. La siguiente es porque hay mucho robo, hay mucha concesión ilegal a lo largo del río, además, que no está contemplada ni en el tratado ni en ningún lado, y con agua y las autoridades no han hecho nada. La otra cosa es, fue hace aproximadamente 15 años, un programa de adecuación de derechos de usos de agua, el PADUA, de 10.000 hectáreas, donde el gobierno pagó a los agricultores para que no se sembraran. Sin embargo, otros agricultores utilizaron esa agua ilegalmente para ampliarse y no se le ha metido orden. Y otra de las cosas que yo he estudiado y que he visto con los expertos es que cada vez es menor el dinero que se le invierte en la infraestructura hidroagrícola. Estamos hablando que de 200 o 300 millones que había, ahora son 55. Y eso es muy injusto para Chihuahua. Les pongo un caso. Chiapas tiene una superficie cultivable 10 veces menor. Nosotros cultivamos 600 mil hectáreas y ellos únicamente 60 mil. Bueno, pues de ellos van a recibir casi 5 veces, casi 200 millones de pesos. Nosotros 55 cuando siembran la décima parte. Entonces es muy, muy injusto. Entonces exigimos que eso no sea. Y quizás lo más importante para nosotros es, son 1.350 millones para pagar únicamente 200. O sea, el atraso es de 200 millones.
¿Por qué utilizar 1.350 millones, de los cuales 1.100 son de Chihuahua? Sería el 90% el que tendría, o 90 y tantos% lo que tendría que aportar Chihuahua, y todavía sin la seguridad, pero no es para pagar, es para enviarle las dos terceras partes a Nuevo León y Tamaulipas. Aquí traigo el acta 234. Este es bien importante. Esta acta nos dice que cuando hay un adeudo o cuando existe la posibilidad de no cumplir con el mínimo con Estados Unidos, entonces México puede solicitar que no se apliquen la tercera y las dos terceras partes, sino que el 100% de lo que se entregue vaya al pago del atraso. Y eso es lo que estamos exigiendo. Le decimos a Conagua, oye, nosotros no nos negamos a pagar, pero 200 millones los pagamos fácilmente con el escurrimiento sin tener que perjudicar a los agricultores. Llevarse 1.000 millones, de hecho, no lo vamos a permitir, ¿eh? O sea, ¿y quién ha sido el actor principal? El gobernador. El gobernador fue el único que en las dos reuniones ha dicho, no vamos a hacer nada hasta que no haya un acuerdo, una mesa de trabajo entre Conagua y los usuarios y lleguen a un buen acuerdo. Y un buen acuerdo sería que se aplique el acta 234 del tratado de 1944 para que el 100% de lo que entregue Chihuahua, que serían 200, 300 o hasta 400 millones si se necesita, 200 se van al atraso, los otros 200 para abonar el ciclo agrícola 2020 y nos quitamos de problemas. Ese es el panorama. Sí es muy grave, ¿eh? ¿Por qué es grave? Porque no sembrar en el quinto distrito son 40 mil millones de pesos. Aproximadamente. Esos 40 mil millones de pesos sería la derrama económica que dejara de darse en toda la región y vamos a sufrir todos los habitantes, principalmente los comerciantes, los prestadores de servicio, todos. No habría dinero en el quinto distrito. Nomás una vez en toda la historia ha pasado. En 1995 no se abrió la presa, no se sembró y fue un año de mucho, mucho sufrimiento para los habitantes de esta región. No es justo sacrificarnos, sobre todo porque los otros estados nunca han sacrificado nada. Y estamos hablando de que en estos últimos 10 años, en estos dos quinquenios que está el atraso, han recibido pues, una cantidad obscena de agua. Han recibido 8.600.000 metros cúbicos. 8 millones, cuando nuestra concesión es de 1 millón. Entonces han recibido mucho, pero mucha agua de parte de Chihuahua, como para que ahora todavía quieran venir a quitarnos toda la presa. La presa La Boquilla, su capacidad son 3 mil millones. Si le ahorita tiene 2 mil. Si le quitan 1 mil millones, quedaría el 33%. Ya no se podría regar. Entonces, nosotros sí solicitamos de que Conagua sea, en este momento, conciliadora, que sea la parte que toma las decisiones, pero que tome una buena decisión. También, si me permite, me gustaría contestar un audio que anda por ahí, donde se nos insulta tanto al gobernador como a un servidor de parte del senador Cruz Pérez Cuellar. Senador, yo le invito a que lea el tratado y lea esta acta, sobre todo se la voy a mandar a su correo, le pido que le solicite a un asesor que se lo lea, se lo explique, para que cuando opine con conocimiento de causa. Usted desconoce totalmente, y eso no le da el derecho de insultarnos, ni al gobernador, ni a un servidor. Yo nunca lo voy a insultar. Lo único que le digo es, estudie, léalo, y hacemos un debate. Es más, aquí con los señores venimos a debatir como gente civilizada. Y si alguien no ha apoyado a los agricultores de Chihuahua, es usted. Usted votó en contra. Usted votó en contra de los agricultores al aprobar el presupuesto más bajo en los últimos 30 años para la Secretaría de Agricultura. Y lo votó. Y usted y su partido le querían poner un arancel al agua que nosotros impedimos. Entonces no venga ahora a decirnos que está apoyando a los agricultores. Y la gran mentira de que usted detuvo la apertura de las turbinas de la presa Boquilla, lo desmintió la misma gente de su partido en Delicias, diciendo que nunca hubo la intención de abrir las compuertas. Y si la hubo, nosotros la detuvimos. Tanto el gobernador, al citar a las mesas de diálogo, como un servidor con los usuarios, y los propios usuarios, al tomar las vías del tren, pues ya impidieron que se abriera. Pero no fue por su gestión. Entonces no diga mentiras, porque eso desinforma a la gente. Nuevamente, lo invito. Vamos a platicar, lea primero entérese bien qué es el tratado, qué es el acta 234. Y mire, la mejor forma de que usted nos demuestre que sí quiere ayudar, declare públicamente que le solicita a la Conagua
que no nos quite los 1,000,000,000 de metros cúbicos. Hágalo. Y hágalo por escrito, como lo hice yo. Y muéstrenos el escrito donde usted está pidiendo. No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted obedece ciegamente las instrucciones de quien le manda, que es el presidente. Usted no conoce la división de poderes. Nosotros somos poder legislativo. Es para decirle no al presidente cuando se equivoca. Y el presidente se está equivocando al mandarle a Conagua que nos quite los 1,000,000,000. Dígale que no. Usted sigue siendo la parte que obedece tanto las órdenes de López Obrador, como ya sabemos también que estuvo totalmente a las órdenes de quien le financió su campaña a gobernador el pasado 2018, que ahorita se cuenta prófugo. Y que hasta el 7 de enero, que ya de por sí el tema pues es bastante confuso y hay varios detalles de los cuales no debemos perder ninguna pista, pero para concluir, por ejemplo, este tema, el 7 de enero es aproximadamente en esas fechas, ¿no? Sí, el 7 de enero es un tema muy, pero muy escabroso, ¿eh? La verdad, muy difícil, porque sabemos que tenemos que pagar. No hay manera. Si no pagamos, ponemos en riesgo el tratado. Esa fue la parte que... El gobernador hizo dos compromisos muy específicos. Uno, que no le podemos dejar de pagar a Estados Unidos. Y segundo, que no se le lastimara a los agricultores en sus concesiones. Esas dos cosas, poderlas respetar, la única manera es aplicando el Acta 234. Para eso se hizo. Que Tamaulipas va a sacrificar un poco este año. Sí va a sacrificar un poco, pero es un poco nada más. Incluso si para junio ya cumplimos, ya pagamos y todo, pues entonces otra vez volvemos a la tercera parte para Estados Unidos, porque el acta no es todo el año, puede ser por periodos, por meses, tiene tres opciones muy sencillas, es lo que le corresponde a Estados Unidos una vez que se supere el mínimo, lo que le corresponde a México o un traspaso entre las empresas internacionales. Entonces hay manera, hay mucha manera de hacerlo habiendo voluntad. No habiendo voluntad, esto se va a volver unas vencidas entre el gobierno federal y los usuarios. No es político, de veras. Es más, al senador, esto no es político. Si fuera político, entenderíamos, bueno, Morena le quiere pegar a Chihuahua porque Chihuahua es panista. Bueno, pero Tamaulipas también es panista. Entonces, no es político, es técnico. Es técnico y de intereses, obviamente. Pues la gente de Tamaulipas no quiere dejar de sembrar. Nosotros no queremos dejar de sembrar. Y hay un conflicto. Y los conflictos se resuelven platicando de manera amistosa y no metiendo la política en esto. Esto tiene que ser totalmente de los ciudadanos. Los módulos de riego, tanto los de aquí de Chihuahua como los de Tamaulipas, deben llegar a un acuerdo. Es difícil, y hay que enterarse muy bien, manejar muy bien lo que es el tratado. Tenemos gente muy experta aquí en Chihuahua que conoce bien el tratado, que conoce bien el Acta 234, y ellos pueden ayudar a conciliar los intereses y buscar una solución. Yo creo que nadie de los que estamos sentados en la mesa, por cierto, la mesa ya existe, no necesitamos que el senador venga a hacerla, la mesa ya existe y ya ha sesionado. En esta mesa lo que se necesita es que no se meta la política, que sea muy técnica y muy justa, muy equitativa, y que no pensemos únicamente en colores, que no pensemos únicamente en partidos, sino en los usuarios, y los usuarios son los campesinos, los ganaderos, y qué bueno también pues que abran los ojos las autoridades y castiguen las concesiones ilegales que hay en todo el canal y en todo el río y claro. La presa. Y hablando ya específicamente, pues bueno, estas son las problemáticas que existían ahorita. Sí, señor. Se necesita venir a darle cierta regulación, algunos esquemas que lo puedan lograr mejorar, ¿no? Todo este tema. Para eso también está trabajando en la Ley de Aguas Nacionales, ¿verdad? Así es, fue una de las propuestas que hicimos. No puedo decir que yo solo, claro que no. Lo hemos hecho todos los diputados de la Comisión de Recursos Hidráulicos. La vamos a sacar. Una ley muy necesaria, muy urgente. Y muy importante, Ley General de Aguas Nacionales de la República Mexicana. Hemos hecho más de 35 foros en todo el país. De verdad, un trabajo titánico del presidente Feliciano Flores, del Partido Morena, se lo reconozco totalmente. Es una ley muy compleja, hay muchas opiniones, hay muchas formas de ver. El agua va a ser el recurso más importante del mundo, más que el petróleo, ¿eh? Claro, ¿no? Inclusive se plantea ya que las próximas guerras, inclusive las guerras mundiales, pudieran ser por la lucha de agua. Por lo pronto ya hay una aquí. Si no es mundial, por lo menos ya hay una aquí. Chihuahua siempre a la cabeza, ¿verdad? Ahí con el tema de la lucha. Pero siempre hemos cumplido, Caterín. Tenemos 75 años cumpliendo. Ninguna vez hemos dejado de cumplir. Dos veces se ha tenido que aplicar lo de que el adeudo pasa al siguiente quinquenio, pero nunca hemos dejado de pagar después de dos quinquenios, nunca. Y Chihuahua es el que más aporta al tratado de aguas del 44, injustamente.
injustamente, total injusto, es muy injusto porque es un desierto. Pero bueno, mientras lo sigamos haciendo con los escurrimientos, con los coleos, con la parte final, después de todo el sistema de riego, el que más sufre pues, es el de Ojinaga, obviamente. Y también respetando a los agricultores de Ojinaga, no hay problema. Podemos seguir haciéndolo, únicamente pues, que no nos pidan esas cantidades que desconocen. Yo creo que la gente que habló de 1,000,000,000 de metros cúbicos no tiene ni la más mínima y ni remota idea cuántos son 1,000,000,000 de metros cúbicos. No hay ninguna presa aquí en Chihuahua, aquí en la capital, ni siquiera tenga la vigésima parte de esa cantidad. O sea, 1,000,000,000 son 3 veces las vírgenes, a tope. Y las vírgenes son una presa enorme. O sea, 1,000,000,000 es la tercera parte de la boquilla, una de las más grandes de México. O sea, 1,000,000,000, y luego además soltarlos en el río para que lleguen 300 millones o 200 millones, pues no, es un perder, es lo que le decimos a Conagua. Esto es perder, todos perdemos. Mejor vamos buscando la manera. ¿Y cuál es? El Atados 34, de veras, disculpen que insista tanto y me vea reiterativo. Para eso lo hicieron. Esta se firmó el 5 de diciembre, aquí está, diciembre 2 de 1969 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y lo hicieron unos expertos que sabían que se iba a presentar algún día este caso. Lo estamos viviendo. Ya se ha aplicado, ¿eh? Esta ya se ha aplicado con anterioridad. Pues vamos aplicándola nuevamente, le pagamos a Estados Unidos sus 200 millones que le debemos, ella es menos porque le ha estado pagando Ojinaga, le pagamos sus 180 millones y le damos sus otros 200 millones, Chihuahua le da otros 200 para los 400 que tenemos que pagar este año 2020 y se acabó. Y si llega a sobrar agua, con todo gusto se la mandamos a Tamaulipas y Nuevo León. Esa es la propuesta de nosotros. Otro tema que he estado propuesto ahí, bueno, que he estado proponiendo recientemente es el tema del asilo a políticos aquí en México. No sé si nos pudiera ampliar pues la información que tenga respecto a esta propuesta que tiene. Bueno, pues la quieren regular, obviamente, pues quien vino a meter la duda, la incertidumbre, pues fue la visita de Evo Morales. Es un tema donde la línea es muy delgada, ¿no? ¿Cuándo se es realmente un perseguido político? O cuando es un dictador o alguien que haya abusado del poder y un corrupto que busca asilo porque no es perseguido político, es perseguido por la ley, que ahorita parece ser que ya es el caso. Entonces, mi opinión es que sí se revise y que quede sobre todo en la decisión en el legislativo, que no quede en el ejecutivo. Porque quedar en el Ejecutivo pues es una sola persona al final de cuentas y en el Legislativo pues son muchas opiniones y pudiera llegarse a un consenso más fácil que en el Ejecutivo. Y un consenso que tenga un final feliz, obviamente. Sí. Diputado, por cierto, hay algunas modificaciones fiscales que que ya están contempladas para 2020, son alrededor de 10 las más importantes, sí. ¿No? A ver si nos puede dar algunos detalles al respecto. Creo que las más importantes, el tema de las aplicaciones o el arrendamiento. Bueno, las traigo todas en la mente. La primera, es mentira que le vayan a facturar con la tarjeta, ¿eh? Esa es una vil mentira. Se viralizó, ¿verdad? No sé de dónde nació. ¿Qué sí? Si usted gasta más de lo que gana, lógicamente lo van a investigar, pero eso no es de ahorita, eso es de toda la vida. O sea, toda la vida el secreto de Hacienda, el secreto bancario, se rompe cuando Hacienda solicita con motivos, porque no es de que le vaya a avisar el banco a Hacienda, es al revés. Hacienda solicitará la información cuando tenga la duda, cuando tenga alguna duda sustentable, y si usted gastó más de lo que gana, pues va a tener un problema, obviamente, como todo, como siempre. Pero pues cualquier abogado le puede decir que sí, que no, porque no todo, ¿verdad? Uh-huh. Pues recibe una herencia, hay muchos casos que son exentos. Esto es solamente un experto contable, pero no es cierto que se vaya a facturar con las compras. Eso es mentira. Usted puede seguir usando su tarjeta como la ha usado, siempre y cuando no gaste más de sus ingresos. Entonces, eso queda claro, ¿no? Las aplicaciones, sí. Todas las plataformas digitales ahora tendrán que pagar impuestos. Va a ser gradual, pero ya van, ya nos va, y el impuesto se nos va a reflejar inmediatamente a los usuarios. Además, eso, que en otros países, cuando lo han regulado, eso resulta un beneficio increíble porque son impuestos que pues deben de estar bien establecidos y además pues ayudan a otras dependencias a solventar algunos gastos. Yo estoy a favor, ¿eh? Yo estoy a favor de, ¿por qué? Porque no es justo que no paguen impuestos.
Aquí lo único es pues, que se prometió que no iba a haber nuevos impuestos, pero eso ya es cosa política, que lo tratarán los políticos de partidistas en su momento. Yo, como diputado federal, digo que estoy a favor porque es un, no es justo que hagan negocio y no paguen impuestos, ¿verdad? Lo malo pues, es que se le va a reflejar al consumidor, pero pues tenemos que estar a favor de la legalidad, ¿no? ¿Hay alguna duda, y que a lo mejor va en este sentido, que era que las vendedoras también por catálogo tenían ahí parte de este tema? ¿Qué tan cierto es? Sí es cierto, pero pues eso también, si no lo pagaban ellas, lo pagaba la empresa. Entonces, si ahora lo van a regular con ellas, pues va a ser así. Eso sí es muy injusto, la verdad, porque pues son señoras que lo hacen para ayudarse con el gasto, no es un gran negocio. Yo creo que ahí el gobierno sí pudiera ser un poco más flexible, ¿no? Como las con los campesinos, como lo es con muchos contribuyentes que no tienen realmente una ganancia extraordinaria, pues puede haber un régimen especial para ellos. Yo sí lo veo injusto. Pero, por ejemplo, el tema de las vendedoras por catálogo, ¿era arriba de las que ganaran 200 mil pesos arriba o 300 mil? Algo así está. Entonces, pues que busquen la manera de que sea lo menos gravoso para quien lo hace, para ayudarse en el gasto. También pues sube el IEPS, ya lo saben ustedes. ¿Qué sube? Pues los combustibles, las bebidas azucaradas, los cigarros, la cerveza. Es lo que sube y es un aumento al IEPS. ¿Qué también viene un aumento al ahorro? Ojo, no es al capital. Si usted tiene invertido 100 mil pesos, sobre esos 100 mil pesos no se le van a tocar. Los intereses que usted gane de esos 100 mil pesos, que pues andará ganando ahorita a lo mejor 8 mil, 9 mil pesos, no sé cuánto ande la tasa ya neta, pues depende del tipo de ahorro, pero anda en eso. Bueno, sobre eso lo van a grabar, ya lo graban ahorita, lo graban con 1.0 tanto, va a aumentar un 46% al 1.46. Es lo que aumentan los impuestos. Pues básicamente es uno de los cambios que vienen en la miscelánea fiscal. Diputado, sí. Por ejemplo, el tema de los impuestos, particularmente a los productos como son las bebidas alcohólicas, los cigarros y todo eso. Impuestos. Sí, pero el tema es pues destinado para la prevención, ¿no? Se supone que tiene que ir para ese tema, pero se ha visto en algunas estadísticas pues que no hay muchos resultados, la gente sigue consumiendo, sigue teniendo algunas adicciones a ello. ¿Sí será la solución haberle aumentado a esos impuestos, a esos productos? Sí, y además no creo que haya sido el objetivo, ¿eh? O sea, yo coincido con usted, no fue el objetivo, es un objetivo recaudatorio, no le está alcanzando al gobierno federal. ¿Qué hizo este gobierno federal a diferencia de los anteriores? Y podemos criticar lo que quieran los anteriores, no estoy justificando a nadie ni defendiendo a nadie. Yo estoy convencido que la gente estaba harta del sistema político gubernamental que existía, había un hartazgo total. Y tomó una decisión muy fuerte el 2018, una decisión que la estamos viviendo. Ahora, todo tiene sus cosas favorables y sus cosas desfavorables. Yo soy oposición, a mí me dicen mucho, Mario, es que nomás hablas de lo malo. Oye, pues quiere hablar de lo bueno y aplauda como foca, y mucho, le digo. La verdad es que a mí me toca ese papel. Yo tengo que ser oposición y tengo que decir lo que está mal, aunque yo no he dejado de reconocer lo que está bien, pero siento que hay mucha gente que le aplaude. Está bien, yo lo respeto, pero... ¿Qué hizo este gobierno? Este gobierno de izquierda, un gobierno de izquierda, y en el cual la verdad la expectativa era muy alta, tenía todo el beneficio de la duda de un servidor, yo se la di, lo dije, lo expresé, le doy todo el beneficio de la duda al nuevo gobierno y voy a ser una oposición muy responsable. Pero le quitó a lo que sí produce, estamos hablando que le redujo a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Agricultura, a la de Turismo, que esa nos duele tremendamente, el ingreso de las divisas que traían los turistas extranjeros, sobre todo. Le pega a la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Ya no hay casas baratas, ya no hay el subsidio a las casas de Infonavit. Y eso lo quieren resolver con 450 mil millones de pesos, que es una barbaridad de dinero, repartiéndolo sin reglas de operación, de una manera muy opaca y como si estuvieran tirando confeti, ¿no? El ayuda a los adultos mayores, claro que es buena, pero no puede ser universal. No puede ser que Carlos Slim y gente que gana 100, 200 mil pesos por rentas o porque tuviera una pensión muy alta, reciban lo mismo que quien tenía una pensión de 500 pesos o no tenía ninguna pensión. Entonces, dentro de esos 123 mil millones de pesos, que es el bienestar de los adultos mayores, hay mucho dinero que se está tirando.
se está tirando de veras. En lugar de invertir en lo productivo, en México, en las actividades productivas, en ayudar a los empresarios, se quitó toda ayuda a los pequeños y medianos empresarios, pues ahora se reparte ese dinero a la gente. El Sembrando Vida es un fallido, totalmente fallido. Es tumbar árboles para poner arbolitos frutales y darle 5,000 pesos a la gente. Yo les he dicho muchas veces, miren, no tumbe nada, ni haga nada, denle los 5,000 pesos a la gente. Pero no saben con qué van a sembrar guayabas y que van a sembrar higos y que, porque no lo van a hacer. Y además si lo hacen no va a resultar. Y van a tumbar árboles, van a deforestar para sembrar arbolitos que quién sabe si peguen o no peguen. Mejor denle los 5,000 pesos si es lo que quieren, como lo están dando para comprar voluntades y se acabó, porque al final de cuentas esa es la función. El darle también efectivo a los muchachos, a mí se me hace muy riesgoso. Yo a un muchacho le daría un vale para comida, le daría un vale para el uniforme, le daría un vale para una computadora, para que se ayude, pero dinero no. El dinero se lo van a gastar. Y se lo van a gastar en quién sabe qué. Igualmente, en el programa de estancias infantiles que lo desaparecieron, el darle dinero a los padres ahorita, ya checado al 100%, ni siquiera el 30% de los padres que lo reciben lo utilizan para el bienestar del menor. Se lo gastan. Sus deudas con las otras, con las tiendas departamentales, el salud, uniformes, los gastos más urgentes de la casa. ¿Y el niño? Pues con el vecinito, con la tía, con la abuelita, pues ahí me lo cuidas. Eso no es. La estancia infantil no era cuidar niños. La estancia infantil era recibir un niño, darle educación inicial, darle el alimento, quizás el único alimento nutritivo que iba a tener en todo el día, tener estimulación temprana, tener un lugar calientito en invierno, fresco en verano, y sobre todo podía cursar el primero de kinder ahí. Ahí aprendí a avisar del baño, muchas cosas. La verdad es que es una educación integral que se acabó y no va a pasar lo que a Juárez, ¿no? En Juárez en los años 70, mucho crecimiento económico, pero las mamás trabajando y los niños en la calle, esos niños se convirtieron en delincuentes y ahorita los vivimos en después del 2000, ¿no? Esto nos va a pasar dentro de 15, 20 años, que vamos a pagar una creación, es 1,000,000 de niños, ¿eh? 1,000,000 de niños. Son 330,000 adscritos al 31 de diciembre del 2018 y 110,000 por año en los próximos 6 años, que se quedan totalmente indefensos, vulnerables ante un abuso sexual, ante un problema de salud, ante la vida misma. ¿Quién la va a educar? La calle. ¿Y qué van a recibir? Pues solamente una formación para hacer el caldo cultivo del narcotráfico, de la violencia organizada. Entonces, eso es lo que yo critico de este gobierno. Quitarle lo que produce para tirarlo prácticamente en programas muy electorales, muy para el 21, y no pensar qué va a ser de México de 20, 30 años. Diputado, esa sería mi respuesta. Diputado, le agradecemos bastante por estar con nosotros. No, al contrario. De verdad, por cada una de sus opiniones. Y esperemos que pronto se pudieran llegar a mejores consensos, ¿verdad? Y trabajos que usted está impulsando ahí en el Congreso de la Unión. Lo intentaremos con todo gusto. Muchas gracias, Caterín. Muchas gracias, Juan. Que tenga un excelente día y, por supuesto, hasta la próxima. Seguimos con la información del mediodía. Siga con nosotros. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar ahora a información nacional con la rueda de prensa que ofrece el gobierno federal. En esta ocasión, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ligó a la Tesorería de la Federación y a la Administración Anterior de la Ciudad de México con esta triangulación de dinero para Genaro García Luna. El caso del señor García Luna, se pudo identificar que la generación de una empresa en el año 2011 en Panamá y previamente a ello la adquisición de un software de espionaje por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta secretaría durante el año 2008 hizo la adquisición del software a una empresa que finalmente siguió utilizando el software más allá de las propias instalaciones de la Secretaría de la Seguridad Pública. Es decir, se trasladó un bien adquirido por un software adquirido por recursos públicos
para una empresa de naturaleza privada. Durante los años 2013, 2017, 2018 hay pagos por 2.623 millones de pesos y 77 millones de dólares a una empresa que envía recursos, entre otros espacios, a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados, Curazao, entre otros espacios. ¿Qué es relevante sobre esto? La triangulación de recursos a la empresa, la familia García Luna, y sobre todo que esta empresa panameña termina pagando el estilo de vida del señor García Luna en Miami. Esta denuncia se ha presentado ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019. Estamos preparando la vista ante la Secretaría de la Función Pública. Adelante, por favor. Y esta, se puede ver los mecanismos mediante los cuales se hacían las transferencias a estas personas y cómo se triangulaban los recursos pues en contra, evidentemente, de la Hacienda mexicana. Adelante, por favor. Este es el esquema. Adelante, por favor. Y este es finalmente las transferencias internacionales y las cuentas que eran utilizadas para el pago de recursos en Estados Unidos y en Panamá. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no caerá en algún tipo de provocación luego de que el vocero del gobierno de Bolivia, Jorge Quiroga, lo criticara. No voy yo a caer en ninguna provocación. ¿Le mandaría un mensaje a los integrantes de la embajada, a la embajadora en este momento? Sí, nuestra solidaridad a todos los trabajadores de la embajada. Un abrazo fraterno, no están solos, tienen todo el apoyo, el respaldo del pueblo, lo puedo decir así, y desde luego del gobierno de México. Entonces, vamos a esperar para que este asunto se resuelva. Es un asunto diplomático, vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes, no está en nuestro nivel, estamos nosotros recurriendo a la legalidad internacional, al derecho internacional y sobre todo en defensa del derecho de asilo. Vamos a hacer honor a lo que ha significado siempre nuestra política exterior, que ha sido un ejemplo mundial en garantizar el derecho de asilo. Entonces, no hay otra situación más que esa y desear que salgan bien las cosas. Y al respecto le comento que el diferendo entre México y Bolivia subió de tono y escaló a la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Marcelo Ebrard adelantó que se interpondrá un recurso ante dicha instancia con sede en La Haya para considerar que el gobierno de Jeanine Áñez viola el derecho internacional de acosar en vigilancia las sedes diplomáticas de México en La Paz. El canciller aseguró que el asedio de 90 elementos policíacos y militares se originó debido al asilo que se brindó a 9 exfuncionarios de Evo Morales, 8 de los cuales tienen orden de aprehensión. El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, calificó como ataque la denuncia ante la ONU y desafió a México a encontrarse en la corte para ver quién ha violado los tratados internacionales. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que el exsecretario de Seguridad durante la administración del expresidente Felipe Calderón Genaro García Luna empleó un software espía adquirido durante su gestión para una empresa privada. Nieto Castillo detalló que dicho software fue adquirido con recurso público en 2008, el cual posteriormente se trasladó para una empresa privada. Reveló además que lo más destacado en torno a esta indagatoria es la identificación de una triangulación de recurso de la
empresa de la familia García Luna, y subrayó que esa empresa panameña era la encargada de pagar el estilo de García Luna en Miami. Santiago Nieto manifestó que por ese caso ya se presentó una denuncia el pasado 24 de diciembre ante la Fiscalía General de la República, por lo que ya se alista además la vista ante la Secretaría de la Función Pública. Al definir a 2019 como el año del perdón, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que aun cuando se han tenido avances importantes en materia de seguridad, en 2020 se buscará fortalecer la coordinación con los gobernadores y con los presidentes municipales en aras de pacificar el país. Dijo que la estrategia del Ejecutivo Federal, de abrazos no balazos, tiene que ver con el uso legítimo de la fuerza. Implica no daños colaterales, no represión, no tener indiscriminadamente un tema de represión por parte de las Fuerzas Armadas Federales o de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional informó que colaborará con la autoridad de Sinaloa luego que la madrugada de este jueves, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán sorprendieran a tres sujetos, uno de ellos identificado como elemento en activo del nuevo Cuerpo de Seguridad Federal, tirando un cadáver cerca del fraccionamiento del Valle Dorado de dicho municipio. El miembro en activo fue identificado como Sergio Luis Chavarín Durán, de 27 años de edad, quien al momento de su aseguramiento exhibió una credencial que lo identificó como elemento de la Policía Naval de la nueva institución. Las vacaciones de fin de año agonizan cada vez más y es conveniente saber la fecha exacta en que volverán a sus respectivos colegios para continuar con sus estudios los alumnos de la escuela básica. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer su calendario escolar 2019-2020 en el que señalan esta y algunas fechas administrativas. Los pequeños volverán a las escuelas el próximo miércoles 8 de enero, por lo tanto quedan algunos días, sin contar fines de semana. A partir de este viernes serían 7 días hábiles, según la información oficial. Como resultado de una buena conducción política y gestión administrativa, Quintana Roo se consolida en 2020 como el primer captador de inversiones de la industria turística, con más de 16,000 nuevos cuartos hoteleros que iniciarán su construcción o apertura, ofreciendo empleos y mejores oportunidades de vida a la población. Las aperturas más próximas de nuevos complejos para la zona norte del estado son el Hilton Canopy, de 174 habitaciones, en la zona hotelera de Cancún, programada para febrero de 2020, y el Planet Hollywood de Playa Mujeres, de 1,200 cuartos, para marzo del siguiente año, según la proyección de la firma Marketing Consultants. Por otro lado, smartphone, tablets, bocinas inteligentes, wearables, smart TV, también drones, son tecnologías que parecen cotidianas, pero que surgieron apenas en los últimos 10 años. Los mexicanos pasaron de tener un aparato para cada tarea, como una cámara fotográfica, un celular o un iPod, entre otros, lo que sumaba 6 equipos en promedio, a contar con solo 4 aparatos tecnológicos. El presidente y director general de IBM México comentó que 2019 representa el fin de una década llena de innovación a un ritmo muy vertiginoso. 7 de cada 10 personas tienen un dispositivo adicional, destacando una Smart TV, ya que el 60% la posee, seguida por videojuegos, aparato que el 46% de los mexicanos tiene. Luego, la tecnología es más intensa y nunca se detalla el estudio porque crecerá de manera exponencial. La Secretaría de Salud alertó sobre los efectos de las bebidas energizantes que generan en quienes consumen alcohol y la usan como remedio para la cruda o resaca. Según la Encuesta Nacional de Salud, estas bebidas carecen de registro sanitario y al contener sustancias como taurina, tiamina y cafeína, pueden generar complicaciones en quien las toma, por lo que se requiere supervisión médica al utilizarlas. Investigaciones clínicas realizadas en España muestran que en un estado leve moderado de intoxicación etílica, estas bebidas potencian alteraciones psicológicas y psicomotoras, también aumentan riesgos vasculares. En México han surgido empresas que ofrecen paquetes anticruda por hasta 1,300 pesos, sin garantía de efectividad y sin estar sometidas a regulaciones sanitarias. La Secretaría de Salud alertó sobre los efectos que las bebidas, en otra información, la soledad y el aislamiento social aumentan el riesgo de muerte en personas de todas las edades, especialmente en jóvenes. Consideraron investigadores de la Universidad de Brigham Young, este riesgo se encuentra dentro de la misma categoría que fumar 15 cigarros al día.
El estudio publicado en Perspective of Psychologic Science analizó más de 3 millones de investigaciones que incluyeron datos sobre soledad, aislamiento social y vivir en soledad. Luego de controlar variables como el estado económico, edad, sexo y condiciones de salud preexistentes, los investigadores descubrieron que la falta de conexiones sociales presenta un riesgo de mortalidad aún mayor que la obesidad. En otra información nacional, este año surgieron distintos movimientos que llevaron a millones de personas a movilizarse para exigir medidas ambientales, esgrimiendo pruebas científicas. Millones de ciudadanos se manifestaron este año en el mundo para exigir a sus dirigentes que actúen contra el cambio climático. Este año se dio nuevos motivos para alarmarse con sendos informes dedicados a la tierra y a los océanos. El grupo de expertos de la ONU sobre biodiversidad advirtió sobre la vertiginosa degradación de las poblaciones de especies. Vamos a pasar a ver algunos videos. Este particularmente es parte de lo que se ha vivido allá en Filipinas con un tifón que pues ha caído en aquellos terrenos en los últimos días. El número de muertos por este tifón Fanfon, que tocó allá en Filipinas el día de Navidad precisamente, ya se elevó a 28 personas. Es probable que ese saldo aumente aún más, anunciaron este viernes las autoridades locales. El tifón, con ráfagas de viento de hasta 200 kilómetros por hora, golpeó ferozmente pueblos aislados y destinos turísticos populares del centro de ese país. Este tifón obligó al desplazamiento de decenas de miles de personas que viven en la costa, áreas bajas, y bueno, de esa forma se vieron obligados a celebrar Navidad en los centros de evacuación, lamentablemente. Esperemos que pues los cambios climáticos, no hablando de todo esto. También hay otro video que es necesario compartir con usted. El ministro de Defensa de Rusia ha difundido imágenes de las pruebas estatales a las que fue sometido el nuevo sistema portátil de defensa antiaérea WIPKA, desarrollado para las fuerzas terrestres del país sobre la base del vehículo blindado TIRC-M. Durante las pruebas llevadas a cabo a lo largo de diciembre, tanto los WIPKA como los TIRC-M cumplieron con los estándares tácticos técnicos establecidos, están señalando los militares. Es parte de las imágenes que se comparten y que también llama la atención. Por supuesto, lo invitamos a que siga enviando cada uno de sus mensajes, cualquier situación que nos haga llegar a nuestro WhatsApp 614-151-2828. Con gusto lo recibimos y también lo revisamos. Oiga, por cierto, hay otras situaciones que siguen generando algunas cosas que, bueno, son por parte de errores humanos y que se pueden seguir evitando. Tal es el caso de accidentes viales, algunas situaciones también en casa por algunas fugas de gas. Por eso lo invitamos a que sea muy atento con la siguiente información. Iniciamos con un hecho doloso. Personal de la Fiscalía General del Estado fue a un accidente, identificó el cuerpo del hombre encontrado ayer victimado a balazos bajo el puente que conduce al campo Menonita Las Pampas. Se dijo que era Andrés Rivera Villa, de 24 años de edad. Contaba con reportes de haber sido privado de su libertad antes de su asesinato. En Juárez, al menos 150 veces dispararon sicarios en contra de autos y casas durante esta madrugada en la colonia Pancho Villa, resultando afortunadamente ninguna persona lesionada. Vecinos vivieron momentos de terror luego de escuchar varias ráfagas producidas por disparos de arma de asalto y disparos de pistola, lo que generó decenas de llamadas a los números de emergencia. En Juárez también le comento que en Cuauhtémoc, tres sujetos y un arma de fuego y una pica robada fueron lo que agentes municipales aseguraron tras una persecución en la carretera a ese municipio. Tras varios kilómetros de persecución, después de realizar detonaciones de arma de fuego, los presuntos delincuentes detuvieron su marcha en el kilómetro 55. Ahí fueron detenidos. Hay otra información. La madrugada de este viernes, un sujeto arribó por sus propios medios al Hospital General con lesiones de arma de fuego. Fueron elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal los cuales arribaron al hospital, quienes entrevistaron a la víctima, señalando que minutos antes caminaba sobre la Colegio Militar, por lo que personas armadas a bordo de una camioneta de reciente modelo le dispararon. Por otro lado, la madrugada de este viernes, un sujeto arribó por sus propios medios al Hospital General con lesiones de arma de fuego, elementos de la Policía Municipal. Le comento que en otra información allá en Cuauhtémoc, elementos de la Policía y paramédicos de la Cruz Roja arribaron hasta la Avenida Juárez, entre calle Cuarta y Sexta de la zona centro. Ahí pues encontraron un joven de la etnia Rarámuri, de 18 años, originario de la comunidad de San Juanito, con heridas producidas por navaja.
En Cuauhtémoc, elementos de la Policía Municipal con destacamento en el seccional de Anáhuac lograron la detención de Giovanni Gabriel, de 24 años, y Óscar Eduardo, de 16 años de edad, los cuales están siendo señalados como presuntos responsables del delito de robo en prejuicio de una estación de servicio ubicada en las calles 19 y Ejido de dicha comunidad. Esto debido a que cargaron combustible en una gasolinera y se fueron del lugar sin pagar. Tres conductores que jugaban carreras en la carretera de Meoqui provocó una carambola y dejó como saldo a tres heridos, tres de ellos graves. Esto generó un intenso operativo policiaco. Entre los heridos se encuentra el hijo del director de Seguridad Pública Municipal de aquella localidad. Una decena de unidades de emergencia se trasladaron para atender a los heridos en Delicias y también en la capital del estado. Hay otra información que también se ha estado registrando en Delicias. La noche de ayer, un joven fue impactado por el tren debido a que no escuchó cuando el ferrocarril activó el claxon. En el crucero de la Avenida Tecnológico de las colonias Lotes Urbanos, frente a un centro comercial, pues fue donde se registró este accidente. Paramédicos de Cruz Roja lo revisaron en el lugar y afortunadamente no presentó lesiones de gravedad. En Juárez, elementos de la Policía Municipal protagonizaron un fuerte choque en la calle Joaquín Terrazas e Ignacio Manuel Altamirano, dejó como saldo una mujer con lesiones. El accidente ocurrió cuando el policía municipal viajaba sobre la calle Manuel en la unidad C-154 y debido al exceso de velocidad, pues no logró realizar el alto en el cruce de la Joaquín y fue donde provocó el accidente. En otra información, en Juárez, el Colegio Médico de Chihuahua y el Gobierno Federal realizaron la donación de implementos médicos y medicamentos para el Hospital Infantil General y el de la Mujer. Se trata de 3,600 claves, productos que fueron recibidos por el director de este hospital, Baltasar Aguayo, quien agradeció este donativo. Por otro lado, le comento también que elementos del heroico Cuerpo de Bomberos continuaron con la colecta de juguetes, los cuales se donarán a niños escasos recursos de la periferia y la zona rural del municipio de Chihuahua. Así que invitan hasta el próximo 2 de enero a que lleve a cada una de donde se están recibiendo estos juguetes, cada una de las oficinas del Cuerpo de Bomberos aquí en la capital, lleve y participe en esta colecta. Y que, pues bueno, hace mucho tiempo no se registraba un accidente con un tren, ¿no? Que sabemos, hubo una temporada en la que hasta dos accidentes de este tipo se estaban registrando en las principales vías del ferrocarril y que mucho de ello era por querer ganarle el paso al tren. Sabemos que, vaya, difícilmente se puedan detener en presencia de algún vehículo y que, pues bueno, a veces el descuido, a veces no escuchar, como en este caso, pues fue uno de los datos. Muchos han terminado en realmente tragedias, afortunadamente en este caso no fue así, pero siempre el llamado, ¿no?, a no intentar ganarle el paso al tren en ningún momento. No, y además, por ejemplo, este joven era originario de otro estado, entonces, pues bueno, también en la falta de conocimiento pudiera haber influido bastante. Pero bueno, seguimos con la información. Le comento que para el año 2022 se espera que en el estado de Texas la población hispana supere considerablemente a los residentes blancos. Así lo adelanta un estudio publicado por la Oficina de Censos de Estados Unidos, donde se indica ahí que la población hispana se ha aumentado casi hasta en 11.4 millones de personas. La brecha entre las poblaciones hispanas y blancas de Texas han venido disminuyendo, ya que por cada residente blanco adicional hay casi 9 residentes hispanos. Este aumento se verifica y se confirma luego de que los legisladores comenzaron a enfocarse en el ciclo de redistribución de los diversos distritos para el año 2021, pues ahora tendrán que dibujar nuevos mapas para actualizar el crecimiento de la población. Durante la última vuelta, los hispanos representaron aproximadamente el 65% del crecimiento del estado. Sin embargo, también se dio a conocer que mientras los números de los hispanos crecen, la comunidad asiática del estado también se dispara en esta entidad. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Y pues ahí está estos movimientos, ¿no?, que se han dado migratorios y que pues ya parece ser que va a haber más latinos en Texas y que pues bueno, ahí algunos datos dan cuenta de ello. En otra información que pues viene también con esta temporada de pues vacaciones, esta época decembrina, en 3 días las principales casetas aquí de nuestro estado lograron recaudar 27 millones de pesos. Se espera que iniciando el año pues se encuentre el movimiento de una misma manera y que se pudiera recaudar pues aproximadamente la misma cantidad.
en las casetas de peaje del estado de Chihuahua, el periodo entre el 20 de diciembre y 22 de diciembre se registró el mayor aforo vehicular, según la Secretaría de Hacienda, que reportó un flujo superior a los 200.000 automóviles, lo que representa 27 millones de pesos tan solo esos días. Las casetas que presentaron la mayor cantidad de automóviles fueron Villa Ahumada, Saucillo, Jiménez, Sacramento y por último Cuauhtémoc, pues en tan solo un día presentaban entre 9.000 y 13.000 unidades. Por ahora, el recurso que ingresa a las arcas ha bajado entre un 5 y 7%, pues cruzan menos personas, pero se prevé que comenzando el año se muevan más vehículos en carretera y se recauden cantidades semejantes. Las casetas sobre la carretera Chihuahua-Juárez durante estos días presentaron filas de hasta 3 horas, según reportaron algunos usuarios, quienes notaron un mayor tránsito. Informó Canal 28. Y hay otra información que tiene que ver con temas culturales. Le comento que durante el año 2019, la Secretaría de Cultura del Estado atendió a más de 3.000 personas con programas culturales en sus distintas vertientes. Esto como fue la atención en hospitales, centros de reinserción social, así como foros de inclusión y programas de lectura en diversas zonas urbanas prioritarias. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, reforzó este 2019 su programa de atención a públicos específicos al llevar una amplia gama de actividades, promoviendo de esta manera la cultura como un interesante medio de inclusión. Específicamente, se fortaleció y apoyó el desarrollo integral de la población con discapacidad, es decir, aquellos que se encuentran en situación vulnerable o que sufren algún tipo de discriminación. Además, se incentivó la participación de adolescentes, jóvenes y mujeres de diversas edades en talleres, presentaciones de danza, teatro y proyecciones de cine, con temáticas que invitan a la inclusión y al respeto de los derechos humanos. La instancia destacó que el trabajo con este tipo de públicos es una tarea fundamental, ya que su razón de ser no consiste solo en ofrecer actividades de fomento artístico, sino en hacer efectivo el derecho humano de acceso a la cultura, al llevarla a todos los públicos y crear nuevas audiencias. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Pasando a otra información sobre pues algunas actividades y proyectos que estudiantes han logrado realmente pues poner en alto, estudiantes investigadores de la Facultad de Ingeniería se sumaron a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla para desarrollar un nanosatélite que se utiliza ya en el espacio para agilizar el envío de diversa información cuando el aparato esté rotando sobre la Tierra, así como mejorar su posición durante su recorrido. Se trata de un dispositivo de vigilancia espacial y es el primero en su tipo. Fue avalado en todo momento por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA por sus siglas en inglés, y por la Agencia Espacial Mexicana. El satélite AztecSat-1 fue lanzado recientemente al espacio por la NASA, donde se espera que los beneficios para el sector de investigación y su potencial sean detonar la industria espacial mexicana y crear cientos de compañías con miles de trabajos en el país. La coordinación del proyecto dentro de este pues, organismo está a cargo del doctor Hermes Moreno Álvarez, quien explicó que pues, es el primer nanosatélite o CubeSat mexicano, denominado AS por Azteca, TEC por tecnología y SAT por satélite. El 1 es por ser la primera versión y se construyó en esencia con un cubo de 10 centímetros. Especificó que su misión consiste en comunicarse con la constelación Globalstar para que participe de las transmisiones de la señal de telecomunicaciones terrestres. Algunos pues trabajos que han llevado bastante alto estudiantes mexicanos, chihuahuenses. Un gran ejemplo para todo México y también para otras naciones. En más información, en otros temas, por supuesto, Juárez se encuentra aún en el cuarto lugar nacional de feminicidios, con 12 casos de los 29 registrados en el estado durante el presente año. A lo largo del año en nuestro país se han tipificado como feminicidios 890 casos, de los cuales 29 corresponden a Chihuahua. Según datos del Secretariado de Seguridad y Protección Ciudadana, nuestra entidad tiene a 3 de los 100 municipios con mayor incidencia. En cuarto lugar nacional se encuentra Ciudad Juárez, en donde se cometen 1.65 feminicidios por cada 100.000 habitantes. En lo que va del año, ya registrado 12 feminicidios. En el lugar 12 está la capital, con 9 de los feminicidios ocurridos durante este año. Ahí se cometen 1.87 por cada 100.000 habitantes.
Hasta el lugar 73 se coloca Cuauhtémoc, en donde se tuvieron 3 feminicidios entre enero y noviembre. Del total de feminicidios cometidos en nuestro estado, 5 fueron en enero, 2 en febrero, 2 en marzo, 4 en abril, 6 en mayo, 4 en junio, 2 en julio, 1 en agosto, 1 en septiembre, no se presentó ninguno en octubre y 2 en noviembre, de los que 1 fue cometido con arma de fuego, 10 con arma blanca, 18 con otros elementos donde se encuentran golpes y otros objetos. No todos los asesinatos de mujeres entran en la categoría de feminicidios. 209 homicidios dolosos de mujeres ocurridos colocan a la entidad en el quinto lugar nacional de asesinato a mujeres por otras causas. Guanajuato, Colima y la Ciudad de México se encuentran en los primeros lugares de homicidios de mujeres. Sin embargo, Monterrey, con 17 feminicidios, es la región más insegura para la mujer por cuestiones de género. Para Canal 28 informó Caterín Gallegos. Pues ahí están los datos, Juárez, en cuarto lugar en temas de feminicidios. Hay más información para compartir con usted. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Seguimos con la programación, por supuesto, lo invitamos a que siga con nosotros. Le hemos anticipado que nos acompaña el terapeuta Sergio Flores, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, bien, doctor? Bien, muchas gracias. Yo estoy encantado de estar aquí. Y hoy hablaremos de los principios de Año Nuevo para que se conviertan tus metas en realidad. Pues le agradecemos por estar con nosotros. Pues, ¿qué le parece? Vamos, inicia ahorita que ya pasaron las épocas, bueno, la época, la Navidad particularmente. Porque ahorita hablábamos de cómo las 12 uvas, al final de cuentas, son propósitos. Pero los propósitos se deben de convertir, al final de cuentas, en hechos, en acciones. Decíamos que eran deseos que se pueden convertir en propósitos. Un deseo está solo mentalizado y el propósito nosotros lo llevamos a cabo a través de planeación. Yo les pido que primero, en estas 12 uvas que ustedes van a compartir en este año nuevo, piensen primero en amarse un poco más. Hay veces que nosotros somos nuestros principales maltratadores. Yo soy el que hablo peor de mí. Yo no creo de mí. Yo no estoy conforme conmigo. Y ese es un principio que debe cambiar. Hoy, una de las tareas que deberíamos de tener es amarme un poco más. ¿Y cómo podemos hacerlo? Yo les pido que se vean en el espejo y que ustedes se digan frases bonitas. Qué hermoso estás, tus cochetitos que tienes, tu cabellito. Cuando te estés peinando, no estés renegando. Mira, las mujeres que tienen el pelo chino quieren tenerlo lacio. Las que lo tienen lacio lo quieren tener chino. No reniegues. Hoy lo que debes de hacer es decirte, gracias, Padre del Cielo, por haberme hecho tan hermosa y tan bella. Y créelo, porque eres única e irrepetible. Y tú, hombre, también eres único e irrepetible. Y no crean y empiezan a desmitificar eso que nos decían los abuelos, eso que nos decía un hermano, eso que nos decía un tío, o a veces tu papá, que te dice, tú eres un bueno para nada, tú eres un inservible, tú nunca vas a lograr salir adelante. Olviden eso, abandonen eso, perdonen eso, para que empiecen a partir de hoy a quererse más. Una persona que se ama más a sí mismo puede amar también a los demás. Difícilmente una persona que no tiene amor dentro, Que se reconoce como una persona valiosa, que se reconoce como una persona amada, puede amar a los demás. ¿Por qué unas personas están muy enojadas siempre y otras personas andan más felices? Independientemente que tengan dinero o no. Tiene que ver con eso, con la autoestima, con el autoconcepto, con la autoconvicción de amarse y respetarse. Entonces, uno de los principios de Año Nuevo, cuando ustedes en sus 12 deseos digan, este año voy a amarme un poco más. Amarse un poco más también implica de vez en cuando decir, se me antojan unos camarones, vaya al lugar donde venden, cómpreselos y coma. Hay personas que no comen porque están pensando, ay, mi hijo ya habrá comido, ay, mi esposo no ha comido, pobrecito, yo no puedo comer porque él no ha comido. ¿Te explico? Entonces hay personas que sufren, pero te lo mereces. Todo lo que has trabajado a lo largo del tiempo y que no quieres darte un pequeño gusto, un pequeño lujo para ti, entonces estás hablando de estarte haciendo una restricción y es una restricción que no te permite gozar de la vida. Al final de cuentas, todos los que se han matado trabajando a lo largo de 12 meses, de 365.600 minutos, no se van a llevar nada.
¿Y qué, con qué es con lo que nos quedamos? Con esos pequeños momentos de felicidad. Pero si la felicidad la traducimos en decisión, es decir, yo quiero, yo acepto, yo amo, entonces podemos ser felices en todos los momentos de la vida. Y no solo porque tengo, y no solo porque me dan, o no solo porque estoy esperando algo de alguien que no me da nada y que se pasa la vida conmigo y que al final de cuentas no hace nada por mí. Ese es un principio. ¿Quieren que pasemos al segundo principio, muchachos? ¿Qué pasa con las personas que siempre están, que quizá pudieran tener alguna situación en su casa, en su familia, que el papá o la mamá pues no lo apoya, no lo motiva, no lo... Lo dejan ahí solito, sí, no le, abandonado. O por ejemplo, si tiene algún logro, no sé, que haga lo que quiera. Es normal. ¿Qué pasa con esas personas que tienen esa frustración y que tienen esa presión de que su familia no los apoya y no les da el respaldo? Y que pues siempre todos los días es su batallar, de su Goliat diario. Fíjate, esto que dices es sumamente importante. Cuando nosotros tenemos un entorno que no nos favorece, un entorno que podría ser tóxico o un entorno que no nos reconoce lo suficiente, nosotros tenemos que centrarnos en nuestros éxitos y no permitir que la basura del otro o el veneno del otro nos lastime. Ahí nosotros tenemos que crear una especie de muro de contención para que digan lo que digan y hagan lo que hagan, no me toque a mí. Y reconocer que lo que él dice habla más de él que de ti. Y que no permitas que eso te perturbe y te dé para abajo, porque personas así siempre nos vamos a encontrar. Y en la medida en que nosotros nos reconocemos a nosotros, a pesar de las personas que están conviviendo con nosotros, en esa misma medida nosotros vamos a estar sanos. Cuando nosotros aceptamos la basura del otro, aceptamos el veneno del otro, nos contaminamos. Nos permitimos dejarnos llevar por esa corriente que, como el agua, le viertes tú un poco de aceite, por decirlo de alguna manera, y se contamina, se echa a perder. Y si estás ahí y se estanca, vas a empezar a oler igual de mal que ellos. ¿Qué se recomienda? No escuches las palabras de los obstinados. No escuches las frases que te van a hacer mal. No aceptes las personas o los comentarios que hoy, previo al año nuevo, te van a perturbar. Hay que darle a cada quien lo que le corresponde y hay que tomar de quien venga, ¿sí? En esa misma medida, si es viable o no, escucharle. Porque si nosotros nos vamos acostumbrando a esa aprensividad, a que me quedo con las cosas, me voy haciendo hacia adentro y voy a quedarme en pausa, ¿eh? Ni voy a crecer, ni voy a salir adelante y les voy a dar poder sobre mí. Entonces, ¿cuál es el punto? Necesitas quitarles el poder. ¿Cómo les quitas el poder? Quitándoles oídos. Automáticamente, las malas vibras, las malas influencias, los malos tratos desaparecen en la medida en que tú te alejas también. Por eso hay personas, hay por ahí alguna, leí en alguna ocasión que decía que si parte de tu familia es tóxica, tú debes de retirarte también de tu familia. Es lamentable decirlo, es terriblemente decirlo, pero más que alejarse, darle a cada quien desde el punto de vista de la justicia y verlos con ojos de misericordia. Fíjate, son dos cosas distintas. Justicia implica no reconocer lo que me perturba, porque no lo reconozco, porque no lo acepto. Y misericordia es porque me lo dice quien me lo dice. Entonces, ¿para qué escucharlo? Entonces lo suelto, lo veo con ojos de trascendencia divina, con los ojos de Dios. Eso es maravilloso. ¿Y qué puede pasar con los propósitos, no? Por ejemplo, si alguien de por 3 años seguidos a lo mejor se propuso hacer ejercicio, que ahora sí marcar... ¡Ya no lo hagas! ¡Ya no te propongas bajar de peso! ¿Para qué te propones eso si no lo vas a cumplir? Mejor di, voy a empezar a cuidar un poco la sal, un poco el refresco, y con eso te aseguro que vas a... Es mejor mantenerse en el peso que pensar que realmente vas a bajar. ¿Cómo le hacemos para, por ejemplo, con ese tipo de propósito, con ese tipo de deseos para convertirlo en propósito? Compárteselo a alguien cercano para que ellos te ayuden a revisarte. Y durante los primeros 3 meses, está probado que si durante los primeros 3 meses le pones empeño, es más viable que vas a conseguir ese deseo, ese propósito. Entonces, compárteselo a tu mamá o compárteselo a un hermano o a tu novio, a tu pareja, lo que sea. Le dices, oye, ¿sabes que mi propósito es ya no tomar refresco? Y a través de no tomar refresco, se supone que tengo que cuidar mi peso. Ayúdame con eso, ¿no? Entonces ya si tú no te puedes autorregular y decir,
¿a dónde va mi niña? Usted ya no puede tomar refresco. Y, es decir, alíate con alguien que te puede ayudar. Y los que van a poner como uno de estos deseos, bajar de peso, lo que les recomiendo es que sean honestos y que sean viables. Es decir, si tú traes 30 kilos de más, no digas voy a bajar 30 kilos. Di voy a bajar 5 kilos. Y luego si bajas 5, pero ya empezaste, es más posible que bajes otros 5 y que bajes otros 5. El problema es al principio. Recuerden que si nosotros le damos 21 días a una acción, vamos a concretar un hábito en la persona. Después de 21 días de haber ido al gimnasio, tu cuerpito solito se va a levantar y te vas a ir al gimnasio. Pero si tú, voy a bajar 30 kilos, cuando tú piensas en 30 kilos, te vas de aquí a la hora hasta al término de la meta, son muchos kilos. Entonces no te alcanzas a ver. Cosas concretitas, díselo a alguien que te acompañe. Ah, para el ejercicio. No compren, por favor, máquinas que van a meter en la casa y se van a convertir en un tendedero de ropa, en tendedero de toallas mojadas. ¡Vayan al gimnasio! ¿Por qué? Porque está probado que en la soledad las personas no se motivan para el ejercicio. La motivación implica también eso de las neuronas espejo. Tú ves al otro sudando y tú dices, ah, pues cómo no, yo también. Y si este tendría 30 kilos de más, yo puedo bajarlos. Entonces ya te animas y entonces empiezas a bajar. Pero entonces déjate influenciar por estas pautas que te van a llevar mejor al éxito. Nada que el body crunch y que nada. Estas cosas no sirven porque en la casa necesitarías tener condiciones. ¿Cómo? Para que en la casa funcione, necesitas poner una televisión grandota, maravillosa, un buen sonido y luego tener unos audífonos ahí y que nadie te esté molestando. Entonces tú pones tus audífonos, le prendes a la televisión y empieza. Pero si no tienes condiciones, pues mejor ni le busques. ¿Sí me explico? En la casa funciona si puedes tener un espacio adecuado, el momento. Pero si es la pasadera, la gente te está... ¡No! ¡No funciona! ¡No lo hagan! Ok, seguimos con los principios. ¿Les parece bien? Antes de comentarle, les platico nuevamente que se encuentra con nosotros el doctor Sergio Antonio Flores García Flores, de Terapia en Urgencia, para que envíe sus mensajes en temas de psicología. Para eso se encuentra el doctor, para pues darnos algún panorama. Pero bueno, seguimos con los gracias. Principios. Y en redes sociales nos encuentran como Terapia de Urgencia. También. Si ponen ahí en Facebook Terapia de Urgencia, ahí van a encontrar nuestras redes y pueden mandar sus temas, sus casos, y de forma gratuita aquí en este espacio les podemos ayudar. Excelente. Estamos hablando de los principios de Año Nuevo. Dijimos que amarme a mí mismo, ejercicio para amarme a mí mismo. Véase usted en el espejo y empiece a chulear poquito. Tampoco el narcisista, ¿no? Que va pasando y no. Así, primero despacito. Por tranqui. Si usted no, sí. Y mucho cuidado con esto. Las personas que no se aprecian lo suficiente se encuentran demasiados defectos. Pero en ese encontrarme demasiados defectos, intento resolverlo, pero luego me voy a seguir encontrando más y es un cuento de nunca acabar. Por eso cuando me opero la nariz, al rato me quiero operar los cachetes, al rato me quiero quitar una de estas. Y es mejor atenderse y trabajar más en sus emociones que en esa parte estética física. Porque eres hermoso y maravilloso como eres y como naciste. En esa medida, los gorditos, cachetones, chaparros, lo que sea, se van a poder apreciar, se van a poder amar porque eres una persona. Y desde la epistemología le llamamos del personalismo, eres valiosísimo y no se alcanzaría a contar para poder describir cuánto tú vales para ti y cuánto tú también vales para los que están a tu alrededor. Bueno, amarte, el ejercicio del espejo, verte y también puedes hacerte, date un regalo. El otro día no sé si les platiqué, una persona, no me acuerdo dónde lo leí, una persona se hizo un regalo a sí mismo. Se fue a una tienda, se compró una camisa, me la envuelve, por favor, y se llega a su casa y luego la puso en la cama. ¿Lo platiqué aquí? No. ¿No? Lo deja en la cama, se sale y luego regresa y ¡ah! ¡Un regalo! ¡Es para mí! ¡No es cierto! Entonces lo abre y ¡la camisa que yo quería! Y se la pone maravillosamente. Si no recibiste regalos en esta Navidad, ¡hazte un regalo! Inviértele 400, 800 mil pesitos a una buena camisa que te sientas a gusto y póntela. Hay personas que no se la creen. Es decir que, no, pues es que yo no puedo comprarme un pantalón de 600 pesos. Por eso voy a las segunditas. ¡No!
cómpreselo, cómpreselo, porque si no lo hace usted y si no lo hace ahora, no lo hará nunca. Claro, no vaya a ser un irresponsable que por andarse comprando el pantalón para dejar sin la cena de Navidad, no. Pues es que el doctor me dijo que no seas irresponsable, Carmela, ¿sí? José Luis, no seas irresponsable. Ser irresponsable implica hacer todo un presupuesto, organizar, dejo esto para acá. Hay un principio económico que dice que siempre dejes un 10% para ti. Es decir, si ganas 1,000 pesos, deja 100 pesos. Eso no los gastes, guárdalos. Pero cuando ya hayas juntado de ese guardadito unos 600, 800, y tú nunca te compras nada y nadie te regala nada, pobrecito de ti, te compras un alguito. Y te lo pones y una cosa maravillosa, se siente uno muy bien. Pero, pero anda esperando que todo el mundo... Pues es que a mí nadie me regala nada. Pero aquí está, hijitos, yo sí les compro a todos y a mí nadie me regala. ¡Cómprese usted! Regálese a usted, porque si usted está esperando a que el otro haga por usted, ahí se va a quedar, y se va a morir, y así se va a morir, vestida y alborotada. Entonces, estamos hablando de principios para sentirme bien, principios para traer bienestar, en estos propósitos que vienen a partir de los deseos de Año Nuevo. Amarme, brindarme algo que me haga sentir bien. No esperar a que alguien lo haga por mí. Hágase una cartita también. Querido Charlie, quiero decirte que eres una persona maravillosa porque cantas muy bien. Ah, hay personas a las que le dices, oye, es que él canta, y lo vas a hacer pronto. Oye, ¿qué tal cantas? No, pues no sé, hay que lo diga. No seas así, reconócete. Bueno. Reconocerte que cantas muy bien y eres una persona honesta, amable y responsable. Te amo. Háztelo, te lo guardas, lo dejas ahí en el buró y de vez en cuando lo abres y ¡ay, una cartita para mí! Luego lo que dice y dice una cosa maravillosa. Bueno, estamos hablando de principios, propósitos. Partiendo de que si tú ya empiezas a amarte un poco más, empiezas a quererte un poco más, a valorarte un poco más, vas a poder valorar al otro. Si tú no lo haces para contigo, no vas a poder valorar a los demás. No vas a poder brindar equilibrio a las personas que están a tu alrededor. No vas a poder amar bien a tu pareja. No vas a poder amar bien a tus hijos. No vas a poder reconocerle a tus abuelos, a tus padres, lo que han hecho por ti. Necesitamos este principio primero para poder brindar a los demás. Entonces, dentro de las uvitas, pon ahí amar y respetar un poco más a los que están a mi alrededor. ¿Cómo? Con pequeñas acciones. Denle un poco de cuenta emocional. ¿De qué es la cuenta emocional? Todos en nuestra familia tenemos una relación, pero esa relación se modifica con las interacciones. ¿Cómo? Por ejemplo, tu hermana se levanta y te invita, vamos a almorzar, hermana, yo te voy a hacer a ti el desayuno. Y tú, ay, pues que le picó a esta, se pone a hacer el desayuno y te sirve y tú, bueno, entonces te lo comes. Ella ya ha hecho contigo unas fichas en la cuenta emocional. Entonces tú ya se la debes. De repente al día siguiente ella te dice, oye, mi hermana, ¿me das un ride, por favor, a la tienda en el carro? Necesito ir al súper. Y tú, pues me hizo desayuno, la llevo. Pero porque ya la cuenta emocional, ¿sí me explico? Pero ¿qué pasa si al día siguiente tú te levantas y ella se levanta y ella se hace desayuno para ella sola y tú te levantas y, oye, ya no me dejaste nada para hacerme desayuno? Ah, pues compra. Entonces, pum, se van la cuenta para abajo. Entonces al día siguiente ella te dice, oye, hermana, ¿me llevas a la tienda? Y tú, ¡ah! Ayer no me dejaste comida, así que vete caminando. ¿Te fijas cómo se van moviendo las cuentas? Este es de manera inconsciente, nosotros lo vamos creando en nuestra familia. Ahora, como un propósito de Año Nuevo, intenten darse cuenta emocional. ¿Cómo la cuenta emocional? Dense a los demás. Hagan que ellos sientan que te la deben de alguna manera. Es decir, no lo hagan pensando en eso. Háganlo por el bien, solo por el bien. Pero que sepan que al final de cuentas, el bien te va a traer a ti bien. En el momento en el que tú necesites, sabes que vas a contar con ellos. ¿Por qué? Porque te la deben. No lo vamos a hacer de manera conductista, ¿no? Te doy, me das. ¿Me debes? Págame. No. Hágalo sin esperar nada de la gente. Pero al hacerlo así, te vas a sentir muy bien. Y en ese momento va a entrar el equilibrio en tu vida. Cuando una persona está en equilibrio, empieza a venir la abundancia. Miren, hay personas a las que nunca se les da el dinero.
No se les da a poder comprar un buen carro. No se les da a poder ahorrar. No se les da a poder juntar para irse de vacaciones. ¿Por qué? Porque no está en equilibrio. Necesita estar en equilibrio. Necesita estar en armonía con su alrededor, con quien está a su lado, con sus familiares, para que todo empiece a venir. Y entonces te conviertes como la miel. La gente se te va a empezar a acercar. Y vas a ser como la miel a la que se le pegan las abejas y a veces hasta las moscas. ¿Se explicó? Y la gente va a estar alrededor de ti. ¿Por qué? Porque estás en un punto de equilibrio. No te sales de ti. Pero hay personas que están extraviadas, están perdidas y no saben por qué. Es ahí donde entra la magia de todos estos principios. Recuperarme, recuperar mi centro, que sea yo el que está en el centro y que yo me sienta bien ahí. Cuando yo me siento bien ahí, me muevo bien, los demás lo van a notar. ¿Y qué creen? De repente vas a estar cambiando de coche. De repente tienes que botar a este que no deja de tomar y lo tienes que aventar. Y de repente tus hijos van a empezar a estudiar más y van a dejar de ser groseros. Y todo va a venir a bien. Pero si empezamos nosotros a hacer estas pequeñas cosas, ¿qué les parece? Un gran consejo para iniciar este 2020. En el sentido de los objetivos y de los planes, a la hora de organizarlos, estaría bueno hacer un pequeño plan, como para establecer. Acabas de dar el punto. El plan implica la organización de una serie de acciones en el tiempo y empezar a hacer cortes para poder ver cómo me ha ido. Ejemplo. Pones en tu casa un almanaque, ¿no? Y pones mes de enero, febrero, marzo. Si tú dices, yo quiero bajar de peso, tú traes 30 kilos arriba, pero tu plan es bajar nomás 15, pues también, ¿verdad? Una cosa. Y el plan es bajar 15. Entonces tú pones ahí, voy a bajar 15, pero le voy a pegar 3 kilos en enero, 3 kilos en febrero. Tienes 12 meses, tranquila, 12 meses. Métele de 3 en 3. Si ganas más, estarás por encima de tu propia expectativa. Pero si no le pegas, te vas a estar perturbando también porque no estás cumpliendo con el propósito. Entonces, es mejor acciones concretas, medibles en el tiempo, escritas en algún papel y que puedas tú verificarlo. Pero entre más baja sea la propuesta, más alta será la satisfacción por sí alcanzar lo que sí se puede alcanzar. Si la pones demasiado alta y no la alcanzas, va a ser una frustración y lo vas a abandonar. Entonces, pónganse metas cortitas, medibles en el tiempo. Entonces, cuando se acaba enero, tú dices, a ver, voy a ver si ya bajé mis 3 maravillosos kilos. Pones tu pesa ahí, te subes y, ¡ah! Ya bajé 4, voy por encima de lo que esperaba. Entonces, ahí vas. Y así cada uno de los meses. Pero escríbelo, Hortensia. Escríbelo. No creas que es magia. Cuando uno no escribe los propósitos, se vuelven a quedar en el viento. Miren, no anden sacando uvitas de cosas que no van a cumplir. Mejor ni comas uvas. Es más, no compres uvas. Me voy a convertir como el Grinch, ¿no? ¿Para qué? Si al final de cuentas todo se queda de todas maneras en el limbo y ni fuiste más responsable, ni fuiste más limpio, ni bajaste los kilos que bajaste. Hay personas que tienen 5 años intentando hacer alguna cosa como esas y sigue de, oye, su sexto año y sigue de todas maneras sin cumplir. Las acciones implican, por ejemplo, si tú dices, una de mis metas es estudiar la maestría este año. ¡Ya te tardaste! ¿Sí me explico? Tienes que buscar ya cuáles son las escuelas, cuánto es lo que cuesta, cuánto es lo que duran, dónde se van a estudiar, qué día se hace, a qué hora. No puedes comenzar con el proyecto. El día 1 de enero es cuando yo... Es ya. ¿Sí me explico? Y para que ya empieces, porque esos son proyectos que son amplios, que son a más largo plazo, son proyectos más fuertes y eso requiere mayor planeación. No diga hasta el 1 de enero yo empiezo a pensar en eso. No, empiece a pensar en eso absolutamente hoy y les aseguro que más fácil van a poder alcanzar a llegar a éxito en ese sentido. ¿Tienen también alguna recomendación para personas que van a salir de vacaciones? ¡Ay! Los que van a salir de vacaciones. Primero, chequen sus vehículos, por favor. Chequen sus vehículos. Segundo, no le metan a las tarjetas de crédito, señora. Por favor, a las tarjetas de crédito déjenlas aquí, en Chihuahua. Y así cuando regresen van a tener menos deudas de las que se esperan.
la mayoría de los problemas y del estrés que mucha gente está padeciendo, que le salen verrugas, que se le está cayendo el cabello, que se está poniendo más canoso, cosas como esa, tiene que ver con el estrés económico, que le duele su pancita, que trae colitis nerviosa, todo eso, es por eso. Entonces, empecemos a medir y ser responsables con el tema económico. Para todos mis amigos que van a salir de vacaciones, por favor, no gasten más de lo que pueden pagar. No le metan a las tarjetas más. Imagínate que con lo de ahora del aguinaldo, dijeron, vamos a pagar tarjetas con el aguinaldo. Y las paga. Ah, pero nos vamos a ir de vacaciones a Cancún y allá nos las volvemos a meter a 12 meses sin intereses todo. Entonces, estamos en una, lo que le llaman el círculo del hámster, ¿no? Es un círculo vicioso que tiene que ver con lo económico y que no lo estamos haciendo adecuadamente. ¿Cuál tendría que ser una finanza saludable para los viajeros? Gastar solo lo que en el presupuesto de pago se podría integrar en los primeros 3 meses. Es decir, que si te vas a aventar una deuda, que tú digas, en los primeros 3 meses de pago, para que no sean intereses que duren durante todo el año. Es importante ponerlo así, porque ahí estás hablando de aproximadamente un 20 o 30% adicional al gasto que tú hiciste. Entonces, si te vas a gastar 30 mil, que sean unos 39 mil pesos en 3 meses, ya no es lo mismo que 30 mil a 12 meses, estás hablando de 45 mil pesos. Entonces, mejor despacito. Y viajeros, cuiden los vehículos, que estén en buen estado. Las personas que puedan manejar, compártanse quién maneja. Despacito, no le pisen mucho. Cuiden la parte económica. ¿Y qué otra cosa? Pues en familia es mucho mejor. Doctor, antes de finalizar, recuerdo la frase de las metas concretas, medibles, ¿y cómo era la completa? Los que les llamamos nosotros deseos se deben convertir en propósitos. Los propósitos deben convertirse en metas y en acciones que sean medibles en el tiempo para que puedan hacerse una realidad. Y recuerden que ahora, para este año nuevo, es mejor tener paz que tener la razón. No me voy a cansar nunca de decirlo. Recuerden, ahora en estas fiestas, que sea más importante tener paz que tener la razón. Si tú utilizas algunos de estos principios, te aseguro que no vas a necesitar venir mucho acá conmigo. Pero si necesitas venir, nosotros te vamos a atender con todo el cariño del mundo. Muchas gracias, doctor. Ahí en Terapia de Urgencia en Facebook, ¿verdad? Sí, Terapia de Urgencia, búsquenme en redes sociales. Estamos en la Clínica Chihuahua, consultorio 402. Ahí estamos a sus órdenes. No sé si van a aparecer nuestros teléfonos, pero si no aparecen, no se preocupen. No les volvemos a traer tazas a los de producción. Muchas gracias. Pero nos vemos en redes sociales, Terapia de Urgencia. Muchas gracias, doctor, por supuesto. Hasta el próximo viernes. El viernes nos estaremos de para que envíen sus mensajes en temas de psicología el próximo viernes con el doctor Sergio Antonio García Flores. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos pronto. Seguimos con la programación. Quédese con nosotros. Vamos a una pausa. Seguimos en ABC Noticias, en su primera edición. Vamos a presentarle ahora algunos temas que tienen que ver con las familias, violencia que se presenta dentro de esta institución primordial. Le comento que con un reporte a la baja, pero aún preocupante, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere que Chihuahua registró durante 2019 más de 10.000 casos de violencia intrafamiliar. Chihuahua registró más de 10.000 casos de violencia intrafamiliar en el transcurso del presente año, así lo indican datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ciudad Juárez y Chihuahua se encuentran entre los municipios de mayor incidencia, mencionan las estadísticas oficiales del total de víctimas del delito de violencia familiar. 7.174 mujeres hicieron uso del número de emergencia 911 para reportar las agresiones que sufrieron. Los datos del secretariado colocan a la entidad en el primer lugar de casos de presuntas víctimas mujeres de tráfico de menores, con 3 casos, el más alto a nivel nacional. Silvia Najera, vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer, dio a conocer que esta institución ha padecido la falta de personal, vehículos y exceso de trabajo por parte del Ministerio Público, que inició 10.150 carpetas de investigación por el delito de violencia intrafamiliar. El espacio, creado en el suroriente de la ciudad, tiene que ver con el elevado número de víctimas radicadas en colonias de este sector
y que desisten dar seguimiento a sus carpetas de investigación por la distancia y la imposibilidad de trasladarse de manera oportuna ante la presentación social, explicó. Los datos indican que en Chihuahua fueron agredidas 27 mujeres en promedio al día durante los meses de enero a noviembre del 2019. El recuento histórico de la comisión de este delito muestra una tendencia a la baja en el estado. En 2016 fueron denunciados 11.900 casos. En 2018, 10.513 y finalmente 10.150 denuncias interpuestas este año. Otro indicador mostrado por el secretariado refiere que 938 llamadas atendidas por el 911 en Chihuahua están relacionadas con peticiones de auxilio por acoso u hostigamiento sexual. Canal 28. En Ciudad Juárez, dos personas fueron víctimas de la violencia que se presenta en aquella región. Le doy a conocer que la noche de este jueves, sujetos armados atacaron a dos hombres que se encontraban dentro de una vivienda ubicada en las calles Senderos de la Granja Garena en Ciudad Juárez. Las dos víctimas quedaron aparentemente dentro del patio de la casa, mientras que los responsables se alejaron rápidamente del lugar. Vecinos del sector, quienes fueron testigos de las detonaciones, reportaron de inmediato el caso a las autoridades, quienes minutos después llegaron al sitio corroborando que los dos hombres ya no presentaban signos vitales. Hasta el momento no se reporta la detención de los responsables ni se ha proporcionado los nombres o las edades de las víctimas en esta ejecución ocurrida ya en Ciudad Juárez. En temas relacionados con hechos de violencia o temas delictivos, le comento que durante diversos hechos registrados allá en Ciudad Juárez, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad capturaron a tres presuntos sicarios pertenecientes a la pandilla criminal de Los Mejicles. Esto en una primera intervención desarrollada en la colonia Villas del Sur. Los agentes de la comisión detuvieron a Lorenzo N. y Carlos N. Ellos pues se manifestaron como integrantes de la pandilla delictiva y estaban en posesión de un arma de fuego, además de varias porciones de droga conocida como cristal. El otro hecho fue en la colonia Héroes de la Revolución. Se detuvo a Carlos N., individuo que de igual forma reveló ser operador del mismo grupo criminal y a quien también se le aseguró un arma de fuego con cuatro cartuchos útiles. Los tres presuntos sicarios, así como todo lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público en la Fiscalía General de la República para poder determinar su situación jurídica. Le habíamos platicado en otra ocasión, bueno, que dos personas habían sido denunciadas por llevarse a una pequeña. En esta ocasión le ampliamos los datos. Tras la argumentación jurídica efectuada por un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, un juez de control resolvió imponerle prisión preventiva a la pareja que presuntamente sustrajo a una niña de 2 años en el municipio de Cuauhtémoc. Durante la audiencia realizada el jueves, la representación social le formuló imputación a Nubia Zenet y a Raúl Arturo, quienes el pasado 21 de diciembre se llevaron a la menor sin consentimiento de la madre. Se tiene previsto que la audiencia para determinar su vinculación a proceso se lleve a cabo el lunes 30 de diciembre. En tanto, permanecerán en prisión preventiva por haberlos encontrado pues ahí con esta pequeña. Hablando de temas de menores, le comento que este año 90 niños y adolescentes han perdido la vida en hechos violentos. Todos fueron víctimas relacionadas o circunstanciales, según datos de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte. En un periodo de 4 años, en Chihuahua han perdido la vida 507 niños en hechos violentos, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia. De estos, 438 eran varones y 69 mujeres. Tan solo este año 2019, la Fiscalía General del Estado Zona Norte ha registrado el asesinato de 12 niños y 78 adolescentes y todas las víctimas fueron determinadas por la autoridad como ajenas a los hechos. En nuestra entidad, una de las más violentas y peligrosas para la niñez, en 2015 se registraron 62 víctimas menores de edad, 136 en 2016, 72 en 2017 y 219 el año pasado. Uno de cada 3 habitantes en México son niñas, niños y adolescentes y diariamente 3 son asesinados en promedio en México. El director de Redim dio a conocer que el nuevo gobierno no se ha priorizado a la niñez, al contrario, se ha cancelado, cerrado o cambiado métodos de programas que tienen afectada a la infancia. Además, destacó el recorte de 16% que tuvo este año el DIF nacional, lo que impacta diariamente en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.
Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Le presentamos a continuación el pronóstico del clima para los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante el sábado se pronostica que el frente número 26 se extienda sobre Coahuila hasta Sinaloa, mientras que la cuarta tormenta invernal se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar gradualmente a México. Sin embargo, prevalecerá la nubosidad y potencial de lluvias, ambiente muy frío con heladas en el norte y noroeste de México, así como potencial de nieve en zonas montañosas de Chihuahua y Coahuila. También se pronostican rachas de viento de 80 kilómetros en zonas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí. Las temperaturas se esperan para la capital del estado el sábado, soleado máxima 15, mínima 1 grado, el domingo soleado máxima 14, mínima menos 1, y el lunes soleado máxima 16, mínima 0. Para Ciudad Juárez, el sábado viento máxima 9, mínima 0, el domingo soleado máxima 7, mínima menos 3, y el lunes soleado máxima 10, mínima menos 1. Para algunos municipios, mañana en Cuauhtémoc, viento máxima 9, mínima menos 1. Delicias, soleado máxima 19, mínima 0. Parral, parcialmente nublado, máxima 19, mínima 1. Casas Grandes, viento máxima 9, mínima menos 2. Urique, parcialmente nublado, máxima 19, mínima 4. Ojinaga, parcialmente nublado, máxima 19, mínima 2. Y Jiménez y Ciudad Camargo, parcialmente nublado, máxima 19 y mínima menos 1 grado. Pues ahí está el pronóstico del clima. Sí, tome bastantes precauciones, claro, como cada día, pero ahora que pues se prevé, ¿no?, la caída de posible aguanieve, inclusive nieve en municipios como Nuevo Casas Grandes, Janos y Ascensión, donde inclusive pues hay alertas ahí preventivas. Sí, de hecho, particularmente es para el tema de la región serrana, pero se encuentra el tema de las lluvias, fuertes vientos, ráfagas importantes en ese sentido, también alguna posible caída de agua, nieve y nieve. Hoy en la tarde-noche es cuando se va a dar inicio con esta tormenta invernal, así que hay que tomar muchas precauciones. Si bien es cierto, pega más para el área serrana, si así sucede tal como lo marca el pronóstico, pero nos va a influir hasta acá, hasta los otros municipios, ¿verdad? Porque pues se va a sentir mucho. Sí, con las temperaturas siempre mantener las precauciones en el tema ahí de los calefactores. Aproveche estos días para poder pues realizar las adecuaciones correspondientes. Tristemente se siguen registrando pues fallecimientos, algunos accidentes en casa, intoxicaciones. Tal parece porque no hemos logrado pues darle la seriedad que el tema requiere. Vaya sacando bien ahí cada una de sus prevenciones, como lo es algún paraguas, también algunas chamarras, tráigalas consigo para en caso de que así desciendan las temperaturas. Vamos ahora a otra información y que tiene que ver con otros temas, algunas entregas de despensas para los adultos mayores por parte del gobierno municipal aquí en la capital del estado. A fin de que los beneficiarios del programa alimentario de El Adulto Mayor terminen en el 2019 con las despensas correspondientes al último periodo del año, el municipio pues informa que el periodo de entrega de estas despensas se ampliará hasta hoy. Así lo dio a conocer el director de Desarrollo Humano y Educación al destacar que los adultos mayores no acudieron durante las últimas 2 semanas a la dirección. Por ello podrán hasta hoy únicamente con su ubicación, identificación oficial y tarjetón de entregas, acudir y bueno, pasar por ese apoyo. Tiene pues algunos minutos hasta que cierren la Dirección de Desarrollo Humano, ahí en la calle Ojinaga, número 300. Hay que mencionar que las despensas bimestrales han beneficiado a 5,097 adultos de entre 60 y 67 años. Se entregaron más de 50,000 apoyos alimentarios y esto representa una inversión de 10 millones de pesos a lo largo del 2019. Por representar un riesgo latente para la ciudadanía, el gobierno municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos, lleva a cabo la limpieza de casas abandonadas y lotes baldíos en distintas colonias de la ciudad, dando como resultado la limpieza de 7,900 metros cuadrados y el retiro de 391 toneladas de escombro y basura diversa. En varias colonias tuvieron que intervenir las autoridades municipales para retirar las montañas de desechos en varias fincas abandonadas, ubicadas, por ejemplo, en
Joaquín Terrazas Quesada, de la colonia Independencia, en la calle Lógica de la colonia Mármol, entre otras viviendas y pues calles que estuvieron ahí transitando, ya que las viviendas pues eran nidos de animales ponzoñosos y fétidos olores. Además, y también debido a sus malas condiciones, eran utilizadas por algunos delincuentes, como estos ejemplos que usted tiene en pantalla, donde pues la sociedad aporta, pero negativamente al problema. Y que por supuesto nos puede mandar este tipo de material donde ubique este tipo de basureros en viviendas abandonadas. Además, el gobierno municipal también nos da a conocer algunas labores que se han realizado a través de la Dirección de Desarrollo de Mantenimiento Urbano, en colaboración con Desarrollo Humano y Educación. Se colocaron aparatos ejercitadores y juegos infantiles en 8 parques de la ciudad. Fueron en diferentes puntos ubicados donde se dio beneficio a algunas colonias con caminadoras, tablas abdominales, juegos infantiles como columpios, subibajas, pasamanos, entre otros. En una primera etapa, durante el mes de noviembre, se colocó mobiliario en el Parque Los Frailes, así como el conocido Los Tronquitos, también en el San Pablo, ubicado al norte de la ciudad. Dando continuidad al programa de colocación de este mobiliario, se equiparon estos parques también: Palomar, Hundido, Melchor Ocampo, Paseos del Real y también en el que se encuentra la avenida Lomas Universidad y Parque del Jinete. Son los que se han colocado estos apoyos. Los bomberos de la ciudad invitan a los chihuahuenses a continuar donando juguetes nuevos o usados en buenas condiciones, como se ha venido realizando desde años atrás, a fin de entregarlos el Día de Reyes a niños de escasos recursos en colonias periféricas de la ciudad o en la zona rural. Actividad que inició desde hace casi 3 décadas para brindar alegría a aquellos que menos tienen. La recepción de juguetes permanecerá abierta el próximo 2 de enero. Y aunque los bomberos ya han recopilado algunos de los diferentes en estaciones, es necesario reunir más y confiar en la buena voluntad de los ciudadanos para sumarse a esta noble causa y acudir a cualquiera de las 8 locaciones ubicadas en diferentes puntos de la ciudad a dejar sus juguetes, siempre y cuando se encuentren en buenas condiciones, no sean bélicos ni utilicen baterías. Si usted desea ser parte de esta campaña, acuda a las estaciones que se encuentran abiertas durante las 24 horas y pueda dejar pues ahí los juguetes para estos pequeñitos. Oiga, el gobierno municipal también en la capital invitan a través del Instituto de Cultura a que las familias chihuahuenses sigan disfrutando del Expreso Norte en la Plaza de Armas del Centro Histórico. Este trenecito navideño ofrece paseos, está integrado en las actividades de Navidad en la ciudad. En este podrán abordar tanto niños como adultos. La estación para tomar el mágico recorrido está situada sobre la calle Victoria Independencia, enfrente de la tienda Arte Popular. Y bueno, este recorrido es totalmente gratuito. Según han indicado, será gratis hasta el martes 7 de enero, en un horario de lunes a viernes de 3 a 8 de la noche y sábado de 12 y media en el mediodía a 8 de la noche también. De aquí al 7 de enero tiene la posibilidad de utilizarlo de manera gratuita. También le informo que el gobierno municipal está invitando a las familias chihuahuenses a visitar las grutas de Nombre de Dios en esta temporada vacacional, con el objetivo de que conozcan y disfruten este espacio natural dentro de nuestra ciudad. Asimismo, tengan un momento agradable de sana convivencia, con la finalidad de que un mayor número de personas tengan acceso a este paseo. Las grutas de Nombre de Dios, ubicadas en la Vialidad Sacramento, amplían su horario de visita, por lo que estarán abiertas al público los 7 días de la semana, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, con un costo de entrada de 50 pesos por persona, permitiendo a todos los miembros de la familia divertirse, aprender y ver las diferentes formaciones que se han hecho a través de millones de años. Las grutas permanecerán cerradas el día martes 31 de diciembre y el jueves 1 de enero. El horario vacacional estará disponible hasta el 12 de enero del nuevo año. El DIF municipal invita a realizar este recorrido natural en donde se pueden disfrutar 17 salas a lo largo de 1.500 metros aproximadamente, a través de corredores fabricados, especialmente para que los visitantes puedan entrar con facilidad y seguridad, llegando a una profundidad de hasta 84 metros y en donde a través de las estalactitas y estalagmitas, usando la imaginación, se pueden encontrar pues diversas formas a esta panorama natural que nos brinda el estado de Chihuahua y que pueda usted aprovechar. Muchas personas aquí en la capital no han ido nunca a las grutas de Nombre de Dios.
hay que visitarlas. Es bastante módico y está raro, ¿no? Porque pues ya tienen muchos años. No, hombre, no, y es muy bonito, está muy, muy, muy a gusto. Además que te explican ahí en el recorrido, pues el tema histórico, algunas fechas, también el tema geográfico, la formación de las rocas. Pues temas muy, muy, muy padres y que pues uno conoce, debe conocer lo que existe en su territorio. Y además que es un recorrido completo. Hay varios tipos de recorrido y bueno, todos son ampliamente fructíferos para el desarrollo del ser humano y además una convivencia totalmente sana. Sí, que a propósito hay ahorita, iniciaron recientemente con esta publicidad de Chihuahua, bárbaro. Pues esta actividad que se llama El Descenso, son como historias de terror ahí al interior de las grutas de Nombre de Dios, y puede usted pues acudir a los diversos módulos que están ahí en el centro histórico para poder adquirir sus accesos o directamente ahí en las oficinas de las grutas, y que aparte pues mira, se han sumado estos recorridos y que pues además de ingresar usted a la gruta, pues va a obtener ahí una serie de historias de terror. Por eso también lo invitamos a que siga enviando cada uno de sus mensajes. Ya se acude a estas invitaciones culturales que le hemos realizado, pues nos platica cómo le fue, nos manda fotografías inclusive, cómo fueron los tratos que le dieron por parte de estos lugares. Y bueno, hasta aquí ha llegado la información, Katherine, del mediodía. Efectivamente, nos vemos el día de mañana en el noticiero sabatino. Recuerde, totalmente en vivo. Continúe con el contacto que usted mantiene con Canal 28. Nos vemos a la próxima.